vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá
Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
desde el metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de se convencieron, como Noemí, de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, el cielo y la tierra.
aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente un gran privilegio para todos nosotros quienes conocemos este glorioso mensaje, el inclinarnos ante un Padre Celestial que nos da la vida. Y vamos a continuar con el compañerismo y mientras le damos gracias a ese ser que nos dio la vida. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por habernos permitido, Señor, acercarnos humildemente, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia, oh Padre. Sabemos que es tu palabra perfecta, tu palabra dador de toda dádiva, Señor. Entonces, en esta tarde, Padre amado, permite hacer un compañerismo contigo, Señor, que sea tu voluntad. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, queremos compartir la lectura de tu palabra, Señor. Tú enviaste ese glorioso mensaje para cumplir la profecía de este último tiempo, el mensaje de la hora, Señor. Tú enviaste el tiempo y la sazón para cada tiempo, cada etapa, Señor. Y en este último tiempo, tú enviaste a un misterio que estaba por revelarse, y eso fue Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Y esa es la razón, Padre, que nos juntamos, Señor, porque han quedado grabados en audio, en videos, en cinta, Señor, el alimento espiritual para vuestra alma, Señor, que nos sacará de esta tierra, Señor, de este espacio llamado tiempo, oh Padre amado.
Tú dijiste en 2 de Corintios 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, oh Padre. Y esas son esas teofanías, porque cuando tú iniciaste este programa, oh Padre amado, tú primero creaste el mundo invisible. Ahí en ese mundo invisible tú creaste casas celestes como espíritus, ángeles, teofanías, Señor, para que cada uno de ellos cumpliera su misión, oh Padre. Y nosotros nos encontramos en esta tierra, en este espacio llamado tiempo, cumpliendo tu profecía, Señor. ¿Y cuál es el tiempo y la sazón para nosotros? Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, oh Padre, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Gracias, Padre amado. Permita entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor. Pedimos, nos ungas con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 6 hasta el 15. Dice, asimismo como en una hora, el hermano Hudson dijo, hermano Branham, por favor, venga para acá. El hermano Voss estaba en el teléfono y allí estaba y dije, pues querida, oh, los días festivos de la Navidad, por favor, deseo estar en casa un tiempecito porque estaremos saliendo para África en el verano y a ultramar y estaré ausente casi todo el verano. Y entonces llegaron ministros y yo dije, lo siento, hermano, lo siento, yo sencillamente tengo que tener, bueno, el hermano Daugherty vino. Un buen amigo mío de allá de Kentucky dijo, hermano Branham, me conformo con los días festivos. Yo dije, pues también mi esposa y mis hijos. Así que, pero finalmente me convenció. Así que tenía que estar allá. Así que no hay descanso para el cansado. El hermano Branham se rió. Cansado, bueno, algún día, al otro lado del río descansaremos. Al otro lado del río. Cuán cierto. Párrafo 7. Ahora, esta noche estoy como de costumbre, estoy aquí para ser su hermano, para ayudarles en cualquier cosa que pueda, en pro de la gracia de Dios, para instruir, para ayudar al hermano Hudson y a aquellos en la iglesia y la causa. No estamos aquí con ninguna denominación, no tenemos ninguna denominación, y solo estamos aquí para ser su hermano y su amigo, y no hay barreras, ni raza, credo, ni color, ¿ve? Todos somos uno solo en Cristo. Y así que queremos que se sientan como en su casa e inviten a sus pastores y demás. Si ellos no, algunos de ellos ya me han llamado y se disculparon, pues la reunión vino tan rápido. Solo es una pequeña reunión de despedida para nuestro hermano aquí antes de ir a ultramar. Y ellos se disculparon por tener sus propias reuniones en curso en este tiempo, mientras que nosotros estamos aquí. Párrafo 8. Pero solo vinimos para tener, quizás si una sola persona es salvada, habrá valido la pena todos los viajes fríos y todo lo demás. Eso es correcto. Esa sola persona pudiera irse a los campos misioneros y salvar a 10.000 personas antes que Jesús venga, correcto. Así que ahora solo quiero hablar un poquito porque ustedes tienen muchos buenos predicadores. Ustedes no están necesitando predicadores de acá, pero yo me clasificaré a mí mismo como una llanta de repuesto. Ustedes saben, uno siempre carga en un repuesto por si se pincha una llanta. Ahora, no es que tengamos un pinchazo, pero vamos a usar un repuesto quizás por un ratito. Cada noche, ahora yo creo que el domingo en la tarde de la es la clausura aquí. Y el domingo en la noche en New York City, Brooklyn, lo confundo todo, para mí todo es Nueva York, cada lugar de ello. Y así que Brooklyn es donde estaremos para el domingo, para el servicio en la tarde del domingo. Párrafo 9. Ahora, esta noche solo quiero, quizás Billy, mi hijo, el hermano Hudson, lo agarró en el hotel y le dijo, quiero que vayas y repartas algunas tarjetas de oración. Si hubiésemos sabido que solo habría estas así, no estaríamos. Y Billy regresó y dijo, papá, tú no puedes repartir tarjetas de oración. No hay suficiente gente allí a quien dárselas. Creo que él dijo que repartió como 12 a 14 tarjetas de oración, algo así. Él dijo que todavía no habían llegado muchos, clima frío.
¿Saben qué? Allá en mi región ustedes no conseguirían que alguien viniera en esta clase de noche. Ellos no vendrían. Hace demasiado frío. Y así que nosotros, pero solo oraremos por los enfermos de todos modos. No les retendré mucho. Y luego mañana en la noche, Dios mediante, predicaré mañana en la noche, si el Señor lo permite. Y también tendremos una línea de oración. Si el Señor nos dirige, oraremos por los enfermos. Párrafo 10. Y ahora, la razón que a veces repartimos tarjetas de oración. Aquí tengo a mis dos muchachos encargados de las cintas, el señor Mercier y el señor Watt, aquí, y ellos tienen sus cintas y graban las reuniones. Y ellos las tienen, las venden, o una margen muy cercana a lo que ellos cuestan. Ellos van conmigo a donde quiera que voy y ellos tienen grabados muchos de los grandes servicios. Y si usted tiene una grabadora, estoy seguro que usted apreciaría estas cintas. Así que ellos, o si Billy no puede llegar aquí, uno de aquellos repartirá tarjeta cada tarde, mejor dicho, noche. Bueno, me imagino que es tarde. Yo conjunto toda esta cosa cuando vengo acá, yo tengo que vigilar lo que estoy diciendo. Allá en el sur, nosotros tenemos desayuno, comida y cena. Y acá en el norte ustedes tienen desayuno, almuerzo y cena. Y yo siento como que me falta una comida cuando llega la hora. No comí mi cena. Yo no sé. Nosotros los sureños quizás somos un poco raros. Ustedes saben, para los yanquis acá, pero la guerra ya terminó. La guerra terminó. Ahora todos estamos unidos en guerra contra el pecado y contra la enfermedad. Párrafo 11. Y deseo leer solo un poquito esta noche y pudiera haber algunas personas aquí que quizás yo nunca he visto en mi vida. Tal vez sí, que nunca han estado en una de mis reuniones. Francamente, yo no conozco a nadie de cara en este momento. Creo que este hombre, este hermano aquí con la barba, yo creo que lo he visto a usted en alguna parte. Yo pudiera estar, no estoy seguro. ¿Ha estado usted en una de mis reuniones, hermano? Yo pensé que lo había recordado a él al tener una barba y cabello. Él me recuerda al hermano Rain. ¿Qué te parece eso, Jenny? ¿No se parece él al hermano Rain? ¿Recuerdan ustedes al hermano Rain? Fue un amigo mío muy querido, maravilloso, de Michigan. Partió para estar con el Señor recientemente. Pero ahora quiero explicar. ¿Cuántos hay aquí que desean que se ore por ustedes esta noche? Levanten sus manos. Veamos, bueno, supongo entonces que eso estaría bien. Oraremos por los enfermos entonces. Buscaré otra cosa quizás. Párrafo 12. Veamos, deseo leer un versículo de la Escritura aquí de todos modos, que se encuentra en el capítulo 12 de San Juan, el versículo 20. Es muy conocido, pero solo para formar una base para hablar sobre la sanidad. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, esa es una pequeña escritura muy conocida, pero yo quisiera preguntar esto en este grupito. ¿Qué si esta fuera la última noche que habría sobre la tierra? ¿Saben? Antes que terminemos. Yo tengo un mensaje que prediqué aquí no hace mucho en California sobre la escritura en la pared y acerca de Sputnik moderno, si está en la Biblia y demás, y lo que significa para esta generación en la hora que estamos viviendo. Y confío que el Señor me permita hablar sobre eso antes de irme y dejar la reunión. Párrafo 13. Ahora estamos en una hora tan tardía. Y en tal tiempo al grado que no hay nada en el mundo que tenga valor fuera de Cristo. No hay una cosa sobre la cual usted pueda poner sus manos que no sea natural y perecerá, pero Cristo, el ser invisible, es la única cosa que es eterna, lo cual tenemos en esta noche. Es Cristo y nosotros le amamos. Y así que ahora, si Él estuviera en Brooklyn o Newark esta noche, si Cristo estuviera en Newark, Nueva Jersey, en esta noche, ¿qué buscaría usted? ¿Qué tipo de persona buscaría usted? Ahora, sabemos que la Biblia enseña en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, si Él es el mismo, ahora Él, si Él no es el mismo, mejor dicho, pues entonces la escritura está errada. Y si Él es el mismo,
Debiera haber alguna manera en que pudiéramos saber que Él está aquí. ¿No creen ustedes que eso es correcto? Si hay alguna forma visible en que pudiéramos saber, yo creo que Él era humano. Creo que Él está interesado en la raza humana. Él murió por ellos, dio su vida por ellos. Párrafo 14. Y ahora, si yo fuera a cruzar la calle, yo vi un letrero cuando estaba ya al otro lado de la calle de un hermano que tiene servicios de allá llamado, ahorita no recuerdo el nombre, lo estaba leyendo cuando llegué y si yo voy y le pregunto al hermano, ¿cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él diría, sí, hermano Branham. Si yo fuera a la siguiente esquina, a donde otro hermano, o a donde quiera, cada uno de ellos diría, sí, yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si yo le preguntara a este grupo de gente aquí en esta noche, que supongo que son cristianos, ¿creen ustedes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ustedes dirían, sí, hermano Branham, yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 15, por último. Entonces, si Él es tan grande y Él es el mismo y ellos lo vieron a Él en los días de ayer, entonces, ¿por qué no podemos nosotros verlo a Él hoy? Eso es lo que yo me pregunto. Ahora, si Él es el mismo, hay una sola cosa diferente en Cristo o a cuando Él estuvo en Galilea. Y es que esta noche Él está en un cuerpo espiritual en vez de un cuerpo físico. Ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, la vid no lleva fruto, la vid solamente pone la energía dentro del pámpano, y el pámpano es el que lleva fruto. Ustedes no recogen fruto de la vid, ustedes lo recogen del pámpano. Todo pámpano en mí no lleva buen fruto, en San Juan. Él la corta, lo poda, la iglesia, y cuánto más. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, el día 11 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 16 al 25. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Predicado el 11 de diciembre del año 1957. Párrafo 16. Ahora, los frutos de Cristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, Él prometió que ellas serían hechas por su iglesia después que Él se fuera. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Mayores. Cualquiera que conoce el griego sabe que esa palabra, mayor, no quiere decir que sería en calidad, quiere decir en cantidad. En otras palabras, sería más que estas haréis. Sería la manera en que lo leeríamos. Más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre. Grande, porque nadie pudiera hacer obra más grande que la que Él hizo. Porque Él resucitó los muertos. Él detuvo la naturaleza. Él hizo todo lo que pudiera ser hecho. Y Él detuvo el mar tempestuoso. Hizo que los vientos se calmaran, levantó los muertos después que ellos ya estaban corrompidos en la tumba. Así que nadie pudiera hacer algo mayor en calidad. Pero siendo que su espíritu entraría dentro de su iglesia y se extendería, sería entonces una iglesia universal alrededor de todo el mundo. Y ellos podrían hacer más de las mismas cosas que Él estaba haciendo. 17. Ahora, entonces miramos. Observen qué tipo de persona era él. Cuando lo encontramos a él, él no era distinto a cualquier otro hombre en cuanto a su parecer. Él estaba muy, bueno, nosotros lo llamaríamos vestido de manera muy sencilla y demás, a tal grado que él andaba entre los hombres y nadie le distinguía apenas de los demás, sino solamente sus discípulos. Él estaría hablando acerca de algo y él caminaba así entre la gente y ellos no sabían quién era él, por cuanto todos vestían igual. Si nosotros lo estuviéramos buscando a él,
¿no buscaríamos por algún gran sumo sacerdote y vistiéndose totalmente diferente para hacerse lucir distinto de los demás? Él simplemente sería un hombre común, de vestiduras sencillas, si él viviera hoy. Y ese es el tipo de persona que él sería. Él no sería tan culto y tan altamente educado, al grado que nadie sabría difícilmente de lo que él estuviera hablando. La Biblia dice que la gente común le oía de buena gana. Esas eran personas igual que usted y yo. Nosotros somos gente común y sencilla. 18. La Biblia está escrita en un lenguaje tan común, al grado que los eruditos y educadores, ellos toman una palabra así y dicen, esta palabra quiere decir esto y aquello. Pero nos damos cuenta que ella fue hablada en el lenguaje común de la calle y ellos fallaron en ver el significado de ella. Bueno, ¿saben qué? En mis veces que he estado alrededor del mundo, ¿saben en dónde necesité un intérprete más que en ninguna otra parte? Fue en Londres, Inglaterra. Sí, yo pensé que hablaba inglés hasta que llegué allá. Y entonces me di cuenta que yo no hablaba inglés. No, yo no podía entender nada de lo que ellos estaban diciendo. Y ellos no podían entenderme a mí. 19. Una vez yo estaba en Miami y llamé acá a Nueva York. Alguien estaba al teléfono y yo tenía una conexión. Y la pequeña operadora en el sur no podía hacer que esta pequeña operadora del norte entendiera lo que ella estaba diciendo. Y tuvieron que intervenir en San Luis e interpretar entre norte y sur, aquí mismo en América. Eso es correcto. Bueno, Jesús hablaba con tal lenguaje común como el que ustedes oyen en la calle. Y ahora, si ustedes tratan de usar una interpretación inglés erudita muy alta de la... Miren en dónde estaríamos en esta noche. Vaya, si yo me sentara aquí arriba con alguna grande... Bueno, ustedes pudieran entenderme, pero comúnmente el pueblo en general no entendería. Si uno usara una gramática tan refinada, buena gramática. 20. Así que Dios lo hizo de esa manera porque él dijo que lo escondería de los ojos de los sabios y entendidos y lo revelaría a los niños que aprenderían. Dios no es conocido por cuánta educación usted tenga. Dios es conocido por la fe que usted tenga. A Dios no se le conoce por medio de la ciencia, tampoco se le conoce por ninguna cultura, sino que a Él se le conoce por fe. Y por gracia Él se proyecta a sí mismo a su creyente. Es mediante un acto de gracia que Dios se proyecta a sí mismo al pueblo. Amén. Si empezáramos a seguirlo a Él un ratito, entonces sabríamos más acerca de qué tipo de persona buscaríamos. Bueno, conocemos su nacimiento. ¿Cómo lo vamos a celebrar pronto, si el Señor lo permite, en la época de Navidad? ¿Cómo es que Él nació en un pesebre y así por el estilo? Pero entonces nos damos cuenta que esa no fue exactamente la historia de la Navidad. Muchas veces, si ustedes leen la Biblia, nos damos cuenta que esta historia de Navidad tiene yendo a María en el pesebre y a un pequeño bebé. Eso es ficción. 21. Ustedes saben que los magos no vinieron a ningún bebito. Ellos vinieron a un infante de 2 años de edad o más. ¿Ven ustedes? La Biblia dice que ellos mataron a todos los niños de 2 años para abajo, para matarlo a él. Él tenía alrededor de 2 años de edad, pero tenemos todas estas cositas que simplemente llegan a ser ficciones y pequeñas historias que contamos. Sin embargo, en todo ello, Dios es glorificado. Ahora, queremos verlo a Él en su obra. Ahora, Jesús nació para un propósito, y era para que Dios se manifestara Él mismo a través de ese cuerpo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él era un cuerpo que fue hecho visible para que hombres y mujeres pudieran ver lo que Él pensaba.
y sus expresiones para con la gente y su gratitud y su actitud hacia toda la humanidad. Él expresó eso a través de Cristo. Cristo parecía ser una doble personalidad. A veces él hablaba y ellos se rascaban la cabeza y ellos no lo entendían a él. Parecía que en una ocasión él decía una cosa y en otra ocasión otra cosa. Lo que era es que era Jesús hablando y luego Cristo hablando. Jesús era un hombre. Cristo era el Dios que estaba en él. No soy yo que hace las obras. Mi Padre que mora en mí, él hace las obras. ¿Ven? Dios no compartirá su gloria con nadie. 22. Así que viene por el Espíritu. Pero Jesús fue nacido virginalmente para poder ser el tabernáculo del Espíritu de Dios, primeramente, para manifestarse al pueblo. Y él dio su vida como un sacrificio voluntario para que a través de su justicia, nosotros, gente injusta, pudiéramos tener el derecho de entrar al compañerismo como el que él tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Si eso no es gracia y gloria, lo que él hizo por nosotros, luego el pensar que el día en que estamos viviendo, muchas personas le quitan ese privilegio a la gente, pues estamos viviendo millones de millas por debajo de nuestro privilegio dado por Dios, ¿correcto? La iglesia del Dios viviente jamás debería estar dividida. Nosotros deberíamos ser uno y estar unidos. 23. Nunca deberíamos vivir por debajo de nuestros privilegios como lo estamos haciendo hoy. Los grandes poderes de Dios están al alcance de cada miembro del cuerpo de Cristo. Todo lo que pidiereis cuando orareis, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Y será dado a ustedes. El otro día estaba leyendo en el lexicón, allá en Lucas, esa escritura que acabo de citar. El original dice, cuando tú ores, él dijo, esto es a lo que quiero llegar. Él dijo, si dijeres a este monte, desarráigate y échate en el mar, y crees en tu corazón que está siendo hecho, creer que está siendo hecho. 24. Ahora, mucha gente, ellos dicen, ore por mí, hermano. Muy bien. Señor, ayuda a este querido hermano. Se le da una tarjeta de oración y lo mejor que uno puede. Y él ha visto a otros ser sanados, noche tras noche, vez tras vez. Pero yo no lo recibí. Lo intentaré de nuevo mañana en la noche. Oh, hermanos, usted desacredita a Dios. Usted desacredita su palabra. Observe. Si tú crees en tu corazón que está siendo hecho, quizás ese monte se vea igual que siempre, pero en su corazón usted lo cree. Pudiera no haber sino un solo granito de arena, pero algo se está desprendiendo. Algo está empezando a ocurrir, ¿ven? Cuando nosotros creemos que está siendo hecho, pero vean, nosotros queremos algo espontáneo que vamos a y obtenemos. No tomamos en cuenta, porque eso va enflaqueciendo. En unas cuantas noches quiero llegar a esto sobre fe, el Señor de los ejércitos en ustedes, ¿ven? 25, pero ahora ver a Jesús. Ahora nos damos cuenta que cuando usted ve a Jesús, usted ve a Dios. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices tú entonces, muéstranos al Padre? Juan 14, cuando Tomás dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y ¿no me conocéis? Cuando ustedes me ven a mí, ustedes ven a mi Padre. El Padre estaba en Cristo. En Jesús, expresándose al mundo. Ahora, lo vemos a él en su comienzo, cuando él fue bautizado con el Espíritu Santo. El día que Dios entró para morar en él, cuando Juan lo bautizó a él con agua, él fue directo al desierto y fue tentado por el diablo.
¿No ven ustedes? Tan pronto como ocurre una bendición espiritual, miren al diablo pararse allí en ese momento para robársela si puede. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 26 al 35. Dice, ahora, él llevó a Jesús por cada cosa que pudo. Él primero hizo que le diera hambre. Él dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le respondió rápido, no con su poder, no con sus dones, y eso cuando toda la plenitud de la Deidad moraba en él, pero no la empleó. Él trajo la cosa a donde el cristiano más débil puede tener el privilegio de emplearla. Él dijo, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí lo tienen, no solo de pan vivirá el hombre. Luego Jesús fue llevado bajo la tentación al pináculo del templo y le dijo, obra un milagro para mí, déjame ver ser hecho. ¿Ven ustedes? Ese mismo enemigo vive hoy, déjame ver algo, déjame traerte a alguien y tú sánalos para mí. Ve, es el mismo diablo. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Dios se lleva su hombre, pero nunca su espíritu. El espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo. De Eliseo a Juan el Bautista, y así sucesivamente. El mismo espíritu que estuvo en Cristo está en su iglesia y estará hasta que Jesús venga para unir ese cuerpo con el suyo en la gloria, ciertamente. Párrafo 27. Nunca su espíritu, sino su hombre. Satanás baja con un hombre religioso, tan religioso y renombrado, a más no poder. Y él obrará a través de él para perseguir a la iglesia del Dios viviente. Toma su hombre y lo pone sobre otro. Fíjense en aquellos fariseos y saduceos, los eruditos que eran ellos, los educados, inteligentes, santos. Ellos tenían que nacer de cierto linaje, tenían que provenir de cierta tribu. Tenían que ser tan eruditos y tan santos, pero sin embargo rechazaron a Cristo. Y yo digo esto con respeto, pero las mismas cosas suceden hoy. Dios se está moviendo con su espíritu a través de la tierra, haciendo señales y maravillas. Y escuchen esto, amigos míos, yo no quiero asustarlos o hacerles daño, pero quiero decirles la verdad. Ustedes están esperando suceder algo que ya ha sucedido. La cosa siguiente es la venida del Señor. Les ha pasado por encima de la cabeza. Ustedes no lo supieron. Recuerden el día en que ustedes están viviendo. Pongan atención a lo que están escuchando. ¡Despierten! Párrafo 28. Hace unos días yo estaba hablando. Alguien vino para examinar esa fotografía del ángel del Señor y ellos estaban refiriendo a ella como el mismo ángel que guió a los hijos de Israel después de que esta obra famosa llegó aquí. Los 10 mandamientos. Cecil de Mille trató de presentar esa obra de esos 10 mandamientos. La columna de fuego que guió a los hijos de Israel, eso era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. Y cuando él, antes que él viniera para ser el Hijo en espíritu y carne, él era la columna de fuego. Él regresó a hacer la misma cosa. Pablo, cuando él iba camino a Damasco para perseguir a la iglesia, hubo una gran luz que pendió ante él y le cegó los ojos. Nadie lo vio, excepto Pablo. Cristo puede aparecer aquí en esta noche, y uno puede verlo y el otro no puede verlo. Él se revela a quien él quiere. Párrafo 29. Pero él se ha tomado su fotografía ahora con el ojo mecánico de la cámara allí en Alemania y alrededor del mundo, y está comprobado, se exhibe aquí en mismo Washington DC, allí ahora mismo en el Salón de Arte Religioso, el único ser sobrenatural jamás fotografiado. ¿Qué es? Es él expresando que él está aquí, y ustedes van a despertar demasiado tarde. No hubo un periódico que lo publicara, ni una revista que lo sacara. ¿Por qué? ¿Por qué no lo captaron ellos? Dios no puede ser más en ese día de lo que él fue. Ellos nunca supieron quién era Elías hasta que Elías se había ido.
Nunca supieron quién era Eliseo hasta que Eliseo se había ido. Ellos nunca supieron quién era Juan hasta que él fue decapitado. Ellos nunca supieron quién era Jesús hasta que él estuvo muerto, fue sepultado y resucitó. Ellos nunca supieron quién fue San Patricio. La Iglesia Católica lo persiguió. Hasta que él estaba muerto y sepultado. Luego lo canonizaron como un santo, San Francisco de Asís. Lo que hoy llamamos un predicador caminante con una Biblia debajo del brazo, la Iglesia Católica. Él protestó contra ella y lo odiaron. Pero después que él estaba muerto, entonces lo canonizaron como un santo. Párrafo 30. Juana de Arco, quien salvó a Francia, una mujer espiritual que veía visiones y profetizaba. La Iglesia Católica la quemó como bruja, correcto, y dijo que ella era una bruja y la quemó. 100 años o más después que ella estaba muerta, ellos se dieron cuenta que ella era una santa. ¡Oh! Ellos hicieron penitencia, seguro. Ellos desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los arrojaron en el río. Eso era una penitencia. Pero igualito, ellos no la reconocieron sino hasta que ella se había ido. Y así es hoy. El Espíritu Santo se está moviendo entre el pueblo con grandes cosas y mostrándose a sí mismo, permitiendo incluso que sea conocido. Y ellos no se dan cuenta hasta que no se ha ido. Ellos no se dan cuenta que Dios ha prometido la verdad. Dicen, bueno, cuando venga Él a hacer estas cosas. Eso es lo que dijeron los discípulos acerca de Juan. Ellos no entendieron. Dijeron, ¿por qué dicen los profetas que es menester que Elías venga primero? Jesús dijo, él ya vino y ustedes no lo conocieron. Él no puede hacer una cosa en una generación y otra cosa en otra. Él tiene que permanecer el mismo. Párrafo 31. Miren, Jesús está aquí ahora mismo. Y esta es su oportunidad. Este es el día de salvación. Ahora es el tiempo. Clame a Él. Ven, esta es la hora. Este es el tiempo de liberación. Este es el tiempo en que Dios está llamando a su pueblo. No otro tiempo. Hoy es el día. Él está manifestándose. Él mismo dándose a conocer. Luego aquí venimos en esta noche delante de estas 50, 75 personas con un reto de que Él ha resucitado de los muertos. Si Él no ha resucitado, entonces yo soy una persona terrible. Soy un engañador. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos y se encontrará en donde quiera que estuvieron dos o tres reunidos de acuerdo con su palabra, entonces yo soy un testigo falso. Y también lo es cualquier otro predicador que predica el Evangelio. ¿Puede no lograr que la gente lo escuche? Ciertamente que no. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ellos se mofaron, se burlaron, hicieron burla. Igual aquellos, miren a la gente cuando lo intentó, antes de la destrucción de Sodoma. Él fue y trató de hablarles, pero ellos dijeron, esos son cuentos ociosos, no lo creyeron. Párrafo 32. Así que Él tiene que hacer la misma cosa hoy. Aquí está mi mensaje, el cual es el Evangelio sin adulteración y la Escritura. Y la gente tiene que rechazarlo para así cumplir la palabra. No importa lo que Él haga, con todo eso ellos no creerán. La Biblia dice que aunque Él había hecho tantos milagros entre ellos, aún así ellos no pudieron creerlo por cuanto Isaías dijo, ellos tienen ojos pero no ven. Oídos pero no oyen, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y se conviertan. Entonces viviendo en un tiempo maravilloso para el creyente y estamos viviendo en un tiempo terrible para el incrédulo porque él está rechazando. Y recuerden, la mismísima cosa que destruyó al mundo salvó a Noé y el mismísimo evangelio del cual se los está burlando hoy raptará a la iglesia y destruirá al incrédulo. Oh, hermano Branches. Discúlpeme, cuán cierto. Ahora, estamos en los últimos días. Cuando Jesús en la clausura de la dispensación gentil, yo no me considero un dispensionalista, pero sé que hay una dispensación de los gentiles. Jesús lo dijo en Mateo 24. Y ahora, al final de los gentiles, yo creo que este avivamiento que ha sido encendido nos está mostrando el fin de los gentiles. Párrafo 33. Jesús dijo también en Mateo 24, Él dijo, cuando veáis a la higuera y a todos los otros árboles retoñando, sabed que el tiempo está cerca, a la puerta. Esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Piénselo, no solo debían los judíos la higuera echar su retoño, sino los otros árboles también. Y cada iglesia ha tenido un avivamiento y así ha sido en los últimos cuantos años.
Los pentecostales, ellos han tenido un avivamiento. Los bautistas han tenido un avivamiento. Los presbiterianos tienen un avivamiento. Y los judíos están regresando a Palestina. Esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Una generación son 40 años. Ya han pasado 10 o 12 años desde que llegó a ser una nación el 7 de mayo, el 6 de mayo del año 1946. Estamos en el fin. Estamos en el tiempo del fin. Jesús prometió estas cosas para los últimos días. Somos un pueblo privilegiado al escucharlas. No las pasen por alto. Disfrútenlas, recíbanlas, díganle a otros, abrácenlas. Párrafo 34. Dios no vive en el glamour. Dios vive en la humildad. El glamour proviene de Satanás. Él vive en la humildad. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él llegó a ser el más humilde entre los hombres, el más pobre entre los hombres. ¿Quién fue que quiso glamour? Satanás. Él quería su reino más grande que el de Miguel, así que lo estableció en el norte. Trató de opacarlo, el hijo de la mañana. Ahora noten, cuando él estuvo aquí, entonces, después que comenzó su tentación, él pasó y resistió su tentación. ¿Por qué? ¿Cómo? Por medio de la palabra. Quédense en la palabra. Nosotros tenemos un día. Sé que no hay muchos aquí, pero me gustaría expresar esto. Nosotros tenemos un día cuando el mundo se está llenando de... Se puede ver que la cosa casi ha terminado. Párrafo 35, por último. El mundo. Lo que sería espiritual ha llegado a ser ismos. El mundo. Lo que sería espiritual ha llegado a un lugar donde se ha desviado a cosas fantásticas y emociones y demás. Ellos no se queman con la palabra. La palabra es la manera que de Dios. La palabra de Dios permanecerá, soportará la prueba en cualquier momento, pero nosotros nos desviamos en pequeñas emociones y entusiasmos y todo. Y ese es el problema en el que nos metemos. Ahora, observemos a Jesús en el principio y veamos lo que sucede ahora. Lo vemos a él como el Mesías ungido. ¡Mírenlo allí! ¡Él está llevando a cabo una reunión! De repente la gente empieza a venir. Él está orando con ellos y resultados estaban aconteciendo. ¡Ese era Jesús ayer! Si él es el mismo, esa es la clase de reunión que él tendría hoy. No un lugar donde se niegan los poderes del Padre. Él estaría probando los poderes del Padre si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 36. Ahora nos damos cuenta que él está llevando a cabo una reunión. Hubo un hombre llamado Pedro que vino a él. Jesús nunca lo había visto. Y él dijo, tu nombre es Cefas, o Simón, el hijo de un Jonás, hijo de Jonás, mejor dicho. Tu nombre es Simón, hijo de Jonás. Pero de ahora en adelante te llamarás Pedro. ¿Qué cosa tan extraña fue esa? ¿Me quieres decir que tú sabías que mi nombre era Simón y que el nombre de mi padre era Jonás? Y luego, ¿tú ahora me vas a apodar y me vas a llamar por otro nombre, Piedrecita? ¿Piedrecilla? Eso como que lo asombró a él, pero era la verdad. Ese era Jesús ayer. Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él tiene que hacer la misma cosa para poder ser Jesús. Ese era un pescador de Galilea. 37. Vemos luego en San Juan, creo yo, el capítulo primero. Encontramos que había un hombre llamado Felipe, el cual fue salvo. Le entregó su corazón a él y se convirtió en su siervo y seguidor. Y de repente, él va y busca a otro hombre que era amigo suyo, un buen miembro de iglesia. Y él vivía a varias millas rodeando la montaña. Su nombre era Natanael. Entonces va allá, busca a Natanael y le dice, ven y ve a quién hemos hallado. Ahora, observe. Ahora, Natanael representa a la nación judía entera, los creyentes.
Entonces él busca a Natanael y le dice: ven y ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y él dijo: este israelita estaba ya debajo de un árbol orando. Y cuando se levantó, él dijo: ahora espera un momento, Felipe. ¿Pudiera algo de bueno salir de Nazaret? 38. Y yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien pudiera dar. Él dijo: ven y ve, queda satisfecho por ti mismo. Me imagino que por el camino, mientras hablaban, él dijo: ahora, Natanael, cuando vayas, tú sabes lo que el Mesías ha de ser. El Mesías será Jehová, velado en carne, envuelto en un cuerpo. Él va a nacer de una virgen, dicen los profetas. Y él será un hombre, pero será el Dios hombre. Y Dios sabe todas las cosas. Así que este Mesías será un hombre maravilloso. Y nosotros sabemos que este Jesús de Nazaret es el Mesías. Puedo oír a Natanael decir: ahora tú espera hasta que yo vaya. Yo voy a averiguar por mí mismo. Y entonces te daré mi opinión después que yo logre hablar con él un rato. 39. Bueno, diremos que Jesús estaba orando por un grupo de personas. Y al día siguiente, ahí viene Natanael con Felipe. Y ellos se detuvieron en la audiencia en alguna parte, o quizás entraron a la línea de oración para pasar y así él pudiera conocer a Jesús. Yo no sé cómo fue. Pero, sin embargo, cuando él llegó ante la presencia de Jesús, Jesús lo miró, simplemente un judío común. Y él lo miró y dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Bueno, eso lo asombró tanto a él. Me imagino que él se preguntó: ¿quién te dijo eso? ¿Cómo me conociste? ¿Alguien ha estado hablándote de mí? Así es Dios. Él lo conoce a usted. Él sabe lo que usted es. Él sabe de qué está usted hecho. Él lo entiende a usted. 40. Él dijo: Rabí, ¿cómo me conociste? ¿Cómo me conociste? Y Jesús dijo: antes que Felipe te llamara ayer, o cuando hayas sido, cuando tú estabas debajo del árbol orando, por decir así, yo te vi. ¡Qué ojos! A través de una montaña a 30 millas de distancia, miró a través de una montaña y lo vio de rodillas orando. Eso probó lo que él era. Entonces, eso asombró tanto a este creyente judío ortodoxo, que él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué era él? El escogido, el seleccionado, el preordenado, el predestinado de Dios. Por el preconocimiento, Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que él estaría allí. Dios es infinito. Amén. 41. Dígame alguien lo que significa la palabra infinito. Usted no pudiera explicarlo. Él es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, el Dios infinito. Él conocía cada pulga, cada mosca, antes que el mundo fuera creado. Él sabía que sería de esa manera. Él sabía que esta reunión sería esta noche. Amén. Allí está él. Y cuando él llegó a la presencia, allí en el cuerpo de su hijo, Cristo, este creyente judío dijo: tú eres el Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, miren al verdadero maestro ortodoxo que estaba al lado de él. Ahora, cuando ellos vieron este milagro ser obrado, ellos dijeron: este hombre es un adivino. Él es Belcebú. Él es el príncipe. Él es el más grande de todos los adivinos. Ahora, su inspiración proviene del diablo, y el diablo lo ha hecho a él un rey. Y ahora él viene a engañar a nuestro pueblo con esas cosas. 42. ¿Qué les dijo Jesús a ellos, a esos maestros? Pues él dijo: ustedes pueden hablar eso contra el Hijo del Hombre. Él los perdonará. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido, lo que tenemos esta noche, hablar en contra de eso,
y jamás le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Entonces, ¿en qué posición estamos nosotros en esta noche? ¿Qué somos nosotros para rechazar a Cristo? Ahora, tenemos iglesias y tenemos grandes cosas, lo cual apreciamos. Si fuera alguna clase de iglesia que habla el nombre del Señor Jesús, bendita sea esa iglesia. No importa si es católica, si es protestante, si es judía, lo que sea. Si es adventista del séptimo día, si es del ruselismo, lo que sea. No importa lo que sea. Yo prefiero verlos a ellos tratando de hacer algo para Dios, que afuera en las calles, viviendo en lujurias y cosas como lo que están haciendo el mundo. Cierto, pero hermano, en todo esto, tiene que haber algún lugar, tiene que haber algún reto de la verdad. 43. Yo creo que Cristo honrará a cada creyente en cada iglesia. Todo aquel que tenga su corazón bien con Dios, Dios honrará a esa persona. Católica, protestante, lo que pudiera ser. Dios conoce su corazón. Ahora, ustedes no pueden esconderlo. Dios conoce su corazón. Ahora, nos fijamos en él. Ahora, en aquel día, eso era lo que decía ese judío. Él representó a cada judío creyente, porque los creyentes se habían juntado a él. Jesús dijo, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es correcto. Ellos se juntan a él. Ahora, llevémoslos a él, a los samaritanos, para una declaración más. Ahora, esto es San Juan, el capítulo 5. Ahora, lo encontramos a él subiendo, pero él iba para Jericó. Si alguien sabe geográficamente, Jerusalén está situada sobre un monte y Jericó queda en el valle. 44. Y en su camino yendo de Jerusalén a Jericó, él fue directo hacia abajo. Pero le era necesario pasar por Samaria. Ahora, los samaritanos eran mitad judío y gentil. Ellos eran un grupo de gente mixta. ¿Por qué tuvo que ir allá a él? ¿Qué fue eso que lo impulsó, que lo llevó a él para allá? ¿Sabían ustedes que los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios no pueden entenderse a sí mismos? Ellos son impulsados por una fuerza que a veces ellos piensan, ¿por qué hice yo eso? Pero es Dios obrando en ellos. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. 45. Miren a Simeón en el templo aquella mañana, cuando fue prometido por el Espíritu Santo que él no vería muerte hasta que viera al ungido del Señor. Salió allí en el templo, guiado por el Espíritu Santo, y fue directo hasta esa virgencita parada allí con un bebé en sus brazos, envuelto en pañales, y tomó a ese bebé en sus brazos y dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, pues mis ojos han visto tu salvación. Miren a la ciega Ana. Ana en el templo, una profetisa, esperaba la consolación de Israel. Y ella servía al Señor día y noche en el templo, ayunando y orando. Y siendo guiada por el Espíritu, ella fue por medio del Espíritu Santo, ciega, directo allí, y cargó al bebé y profetizó sobre él por aquellos que esperaban la consolación de Israel. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana amén, reina. Amén. Dios les bendiga en la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, el día 11 de diciembre del año 1957. Es realmente un gran privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Voy a continuar en los párrafos 46 al 55. Jesús, guiado por el Espíritu, subió a Samaria y mandó a todos sus discípulos a comprar víveres en la ciudad. Eso fue cuando Juan se enojó con ellos porque no le quisieron vender nada de comer y quería quemar la ciudad. Más tarde se convirtió en el discípulo del amor.
Ahora, hallamos que mientras ellos no estaban, una mujer joven. Creemos en este país que ella era una mujer de mala fama. Ella salió al pozo para buscar agua. Y mientras estaba en el pozo para sacar el agua, ella miró hacia allá, sentado frente al pequeño paisaje, algo como tal vez una escena como esta. Y allí estaba un judío de mediana edad sentado allí. Párrafo 47. Él tenía como 32 o 33 años de edad, pero de acuerdo con la escritura parecía tener como 50. Ellos dijeron, tú no tienes más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Vean, su obra debe haber puesto ese aspecto en él. Él dijo, antes que Abraham fuese yo soy, ese no era Jesús, ese era Dios en él hablando, que él estaba en la zarza ardiendo allá en el principio. Luego vemos que esta mujer, a medida que ella miró, Jesús quería una conversación con ella. Él dijo, tráeme de beber. Ella dijo, pues no es costumbre que ustedes, los judíos, les pidan a los samaritanos tal cosa. Era la ley de segregación. Ellos no querían ningún compañerismo juntos. Y Jesús le dejó saber que eso no estaba bien. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú no, tú me pedirías a mí de beber y yo te traería agua que tú no vienes aquí a sacar. Ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Párrafo 48. Y la conversación continuó hasta que Jesús hizo contacto con su espíritu. Y entonces él se dio cuenta para qué le había enviado el Padre allá. Él sabía que algo iba a suceder. No había sucedido por todo el camino, así que él esperó hasta que llegó allá y despidió a sus discípulos y dijo, esta debe ser la mujer. Ese era Jesús, el hombre, pero Dios, el hombre en Cristo, sabía lo que él quería. Él simplemente guió a su hijo por el Espíritu. Y entonces Dios comienza a trabajar y empieza a usar los labios de su propio hijo para hablar. Él dijo, ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, estás diciendo bien porque has tenido 5 maridos y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Tú has dicho bien. Párrafo 49. Y miren lo que ella dijo. ¿Qué dijo el judío ortodoxo cuando él hizo ese milagro en él? ¿Fue eso un milagro lo que él hizo en Felipe o Natanael? ¿Sabía en dónde él estaba el día antes? ¿Fue eso un milagro lo que él hizo en Pedro sabiendo quién era su padre y cuál era su nombre y lo demás? Ahora miren, eso fue el judío. Ahora veamos lo que va a decir el gentil o los samaritanos, los cuales son mitad judío y gentil. Dijo, ahora señor, esta mujer dijo, señor, me parece, él supo que yo tenía 5 maridos, me parece que tú eres profeta. Ahora escuchen sus palabras. Pero nosotros sabemos, dijo la mujer, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga. ¿Creen ustedes que él era el Mesías? Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos mostrará todas las cosas y nosotros sabemos que él vendrá, pero tú debes ser su profeta. Párrafo 50. Ahora esperen, ¿qué dijo el judío? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué dijo el samaritano? Ahora, nosotros estamos esperando que una cosa como eso suceda, pero tiene que venir por medio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, cuando Él venga, el Mesías, debe venir a través de Él, pero tú debes ser su profeta. Él dijo, yo soy Él que habla contigo. Y en eso, ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, vean a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No es esta la señal del Mesías? Si esa era la señal del Mesías, al final de la dispensación judía, es también la señal del Mesías al final de la dispensación gentil. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Correcto! Párrafo 51. Antes que él dejara la tierra, nuestro tiempo no nos permitirá avanzar más, pero antes que él dejara la tierra, él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La misma cosa, todavía un poquito y el mundo no me verá más. Ese es el orden mundial. Vean, el mundo no me verá, empero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Una escritura más. La citaré rápidamente. San Juan 5, en la página que sigue, el versículo 19. Cuando él pasó junto a mucha gente lisiada y sanó a un solo hombre que estaba acostado en el jergón, él sabía que ese hombre había estado así por muchos años. ¿Ven? Él sabía que él había estado así. Él lo sanó y se fue y dejó a grandes multitudes de cojos, ciegos, mancos, postrados allí. ¿Cómo? Sí, los dejó allí. Párrafo 52. ¿Y qué sucedió? Pues ellos lo interrogaron concerniente al hombre cargado su lecho en el día de reposo y lo demás. Y Jesús dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que él ve haciendo al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Ese fue Jesús ayer. Si él es el mismo hoy, él hará lo mismo hoy. Había una mujercita que no tenía ninguna visión, pero ella tuvo una guianza. Y ella fue hasta donde estaba Jesús, en la playa. Ella tenía un flujo de sangre. Ella tocó su manto, pues dijo en su corazón, si yo lo tocara a él, seré sanada. Ella fue atrás, entre la gente, y se sentó, o como haya sido. Ella se mantuvo de pie, o como haya sido. Párrafo 53. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Ahora, él no sabía. Ese era Jesús hablando. Él dijo, alguien me tocó. Y Pedro le reprendió. Él dijo, bueno, todos te están tocando. ¿Por qué dices, quién me tocó? Él dijo, pero yo me he debilitado. La palabra virtud significa fuerza. Virtud salió de mí. A mi fuerza salió de mí. Alguien me tocó. Ese era el Hijo de Dios. Bueno, usted dice, oh, hermano Branham, ojalá yo hubiese vivido en aquel día. A mí me hubiera gustado tocarle. Hoy es ese día. ¿Es eso escritural, hermano Branham? Absolutamente. La Biblia dice que él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Párrafo 54. ¿Cómo sabría usted que le tocó a él si no hubiera nada que viniera y le dijera? Ven, fe no es algo, no es un mito. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de que algo ha sucedido, de cosas que no se ven. No es simplemente algo manufacturado por decir, bueno, oh, sí, aleluya, lo tengo. Ha habido mucho de eso en ustedes, gente pentecostal, para comenzar. Ustedes están regocijando acerca de algo que no tienen. Fe es absolutamente una sustancia, no es una esperanza. Esperanza es, fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Pero cuando fe la toma, llega a ser la sustancia por la cual usted espera, ¿ve? La evidencia de cosas que no se ven. Párrafo 55, por último. Uno de los directores, el doctor Baile, y yo estuvimos discutiendo eso por una hora y media el otro día. Él trató de decir que esperanza y fe es lo mismo. Y yo dije, no, no, esperanza es por lo que usted está esperando y fe es lo que usted tiene al esperar. Eso es correcto, ciertamente no es más una esperanza cuando usted lo tiene, es suyo, es su posesión, usted ya lo tiene y está tan contento, a más no poder, pues ella es la sustancia de las cosas que se esperan. Ahora, esta mujercita dijo dentro de su corazón, su fe dijo, si yo puedo tocarlo a él, esa bastará. Amén. Oh, yo deseara que pudiéramos tener esa fe en Edward esta noche, si yo puedo tocarlo. ¿Pudiera usted hacerlo? Sí, él es un sumo sacerdote viviendo siempre para interceder y que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Tóquenlo a él y dense cuenta si es correcto o no. Vean si estamos diciendo esto solo para estar parados aquí. Vean si la palabra está correcta. Si eso no es correcto, ¿en dónde está usted? ¿En qué esperanza pudiera usted anclarse? Amén, mis hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana. Hermana Reina. 56 al 65. Sigue, hermana Reina. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Párrafo 56. Yo soy americano. Amo a mi país. Pero todos ven este boogie y rock and roll. El pecado lo ha llevado a un lugar en que ya está listo para juicio. No crean ustedes que nos vamos a escapar. Hay un Spunitz esperando allá. Y uno de estos, ¿qué harían ellos si suben a ese avión en esa cosa en esta noche y dan vueltas por aquí? ¿Podrían hacerlo si así desearan? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros al respecto? Nosotros estamos 5 años atrasados con respecto a ellos. Dar vueltas por aquí lleno de misiles. Y a 500 millas sobre la tierra a donde no se les podría ni tocar. Miren lo nuestro. Allá en Florida, cuando intentaron lanzarlo, se volvió en nada a unos pocos metros. Estamos asistiendo a las fiestas de rock and roll en lugar de estudiar la Biblia y prepararnos para la venida del Señor. Seguro, estamos en el tiempo del fin. Ellos pueden decir, ríndanse o en 5 minutos serán cenizas. Nosotros también nos rendiríamos. Si eso, entonces, ¿qué va a suceder? Oh, yo lo amo. Él es maravilloso. 57. Pero recuerden, antes que esto suceda, la iglesia tiene que irse. Amén. Así que estamos en el tiempo del fin. Estamos justo en las sombras de su venida ahora mismo. Yo estoy tan agradecido al ver que Él ha descendido para probar su palabra. Si es ante una docena o es ante 1 millón, pero pasará desapercibido entre la gente. Y millones nunca sabrán al respecto. Así ha sido siempre y siempre lo será. ¿Sí? Luego ustedes se preguntarán alguna vez, bueno, yo no, yo realmente no lo sabía. Tienen ojos, pero no pueden ver. Mírenlo a él ahora. Cuando esta mujer tocó su manto y ella recibió, Jesús miró para todos lados. Dijo, ¿quién me tocó? Pedro dijo, todos te están tocando. Él miró alrededor y dijo, pero yo me debilité. Alguien, oh, él dijo, ¿eres tú? Tú con el flujo de sangre allí, tu fe te ha salvado. Todo terminó ahora. Ese fue Jesús ayer. Y cuando él se fue, él dijo, un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Y en vosotros hasta el fin del mundo. Cincuenta y ocho. Ahora, mis amigos amados, o eso es la verdad o no es la verdad. Si es la verdad, esta noche debiéramos ser la gente más feliz de este lado del cielo. Si no es la verdad, entonces, bueno, ¿qué puede usted creer? Ahora, yo sé que la gente trata de evitar eso y dice, bueno, eso fue para los discípulos y eso fue para este. Y ellos lo hicieron en los días de Elías, lo hicieron en los días de Juan, lo hicieron en los días de Jesús y lo harán ahora mismo de igual modo, ¿ven? Pero hay un grupo de gente al cual Dios, por previo conocimiento, le ha abierto los ojos del entendimiento y ellos pueden ver, amén. Dios conceda que sea usted en esta noche y yo. Ahora, si Él regresa, no que regrese, pues Él ya ha regresado. Él está aquí en espíritu. Ha estado aquí desde el día de Pentecostés, en la forma del Espíritu Santo, para obrar en sus pámpanos, para manifestar su bondad. ¿Qué si yo les dijera en esta noche que había un gran espíritu en mí, el espíritu de este bandido Dillinger? ¿Qué si yo dijera que tenía el espíritu de Dillinger? Vale más que ustedes vinieran a buscarme. Yo tendría pistolas. Sería peligroso que yo estuviera aquí. 59. ¿Qué si les dijera que el espíritu de un gran artista estuviera en mí? Que yo vendría aquí y dijera, yo tengo el espíritu de un gran artista famoso. Yo bajaría esto de aquí y montaría otro cuadro.
En unos minutos la música empieza a sonar y yo les pintaría un cuadro a ustedes, que ustedes se sentarían allí y lo mirarían boquiabiertos, si yo tuviera ese espíritu en mí, seguro. ¿Qué si yo tuviese él? ¿Cuál fuese el espíritu que está en mí, me gobierna y obra? Y hace exactamente, yo hago lo que el espíritu que está en mí me hace que haga. Y si somos cristianos, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Entonces, Él será exactamente igual a como fue allá en el pasado. Ciertamente, Él tendrá líderes. Él tendrá hijos que entiendan al líder. Él tendrá gente que... Párrafo 60. Si el Espíritu de Cristo está en usted, usted reconocerá al Espíritu. ¿No dice eso Jesús? Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. Bueno, usted dice, yo no creo en esa clase de cosas. Yo no creo en sanidad y cosas así. Mi querido amigo, me temo que usted no es una oveja. ¿Ven? Porque Cristo, sus ovejas allá lo escucharon a él, lo siguieron en cada edad. Ellas lo siguieron a él. Él era entonces como lo es hoy. Él es hoy como lo fue entonces. La gente hoy es como lo fue en aquel entonces. Así que hubo algunos que lo recibían a él. Algunos no pudieron recibirlo a él porque no pudieron entenderlo. Conceda el Señor que esta noche podamos nosotros entender. Y aún en este grupito de gente, ahora recuerden, usted dice, hermano Branham, ¿usted cree que él vendría en este grupito de quizás unas 100 personas? Pues seguro, él vendrá aunque haya uno solo. Él vendrá en cualquier parte, ciertamente. 61. Unos minutos antes de venir aquí en el avión, o tren mejor dicho, había una dama que estaba allí con una muchacha. Ella estaba en un motel, había estado en la reunión del hermano Robert y allá en él, el hermano Robert había orado por la muchachita y ellos no podían encontrar nada. Y ella estaba en una condición terrible. Y mi esposa me seguía diciendo, Billy, ojalá que puedas tener unos cuantos minutos. Y ellas estuvieron en los hoteles y sentadas en todas partes. Y yo acababa de llegar de Kentucky, 25 minutos para la hora de agarrar mi tren. Y mi esposa dijo, por favor, pasa 5 minutos con la mujer, ¿quieres? ¿Si la puedo traer aquí? Yo dije, yo solo... en camino, y fui rápidamente al lugar, el pequeño motel donde ella estaba, dije, hermana, ella comenzó a llorar, la madre, y allí sentados en el cuarto, el Espíritu Santo comenzó a bajar, y comenzó a revelar, y fue al pasado, y le dijo a la damita algo que ella había ocultado a su madre, y todo así, a todos. Ella empezó a llorar, dijo, no diga eso, hermano Branham, no diga eso, no diga eso. Yo dije, basta. 62. El ángel del Señor estaba allí y comenzó a revelar el asunto. Ella dijo, eso es verdad. Yo dije, hermana, confiese eso. Eso es lo único que está mal con usted. Ella se marchó contenta y regocijándose. Dijo, oh, si tan solo hubiese sabido esto antes. ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Ven? Es Cristo, el Hijo de Dios. Oremos. Dios Padre, venimos humildemente a ti ahora, dándote gracias por tu palabra. Ahora la palabra ha sido hablada. Aquí hay unas cuantas personas esta noche, Señor, que se han reunido. Muchos de ellos están necesitados o no hubieran levantado sus manos para pedir la oración. Sabemos que ellos te necesitan. Y pudiera haber por casualidad algunos aquí que no creen, que son pecadores. Si es así, Señor, que esta sea la hora en que ellos se den cuenta que ellos están más necesitados de ti en esta noche que toda la gente enferma en el mundo. Tu alma está enferma. Quizás ellos han intentado creer, tal vez han fingido creer, pero nunca han sido un verdadero creyente. Y sabemos que la incredulidad es el pecado original. El que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y tú has dicho esto. Estas señales seguirán a los que creen. Oh,
Cuán agradecidos estamos por eso, Señor. Y en este día no existe más conjetura. Tú te has dado a conocer y bendito sea tu nombre por hacerlo. Oro esta noche ahora. Yo trataré de ministrar en tu nombre y pido que en este grupito de gente que tú envíes una fe aquí, Señor, que creerá. Ahora, Señor, yo acabo de llegar hace un rato aquí a esta ciudad para mi primera reunión y te ruego, Padre, que tú me ayudes a manifestar tu amor por estos a quienes tú has enviado esta noche para oír. Te ruego que tú lo hagas y que estos les hablen a otros. Y que muchos sean salvados y sanados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis amados amigos, solo yo prometí que no saldría tarde, pero estoy retrasado. Es más tarde de lo normal. Ya teníamos que haber salido, pero es que me puse a hablar con ustedes. Mañana en la noche estaré aquí temprano, si el Señor lo permite, para hablarles sobre un tema del Evangelio. Esta noche solo estuvimos hablando y ustedes saben, nos estamos conociendo uno al otro y yo espero que... Ahora, Billy dijo, creo que él dijo que repartió solamente unas pocas, muy pocas tarjetas de oración y mañana en la noche vayan por allí y traigan sus enfermos. Párrafo 65. No, porque ustedes tienen mejor conocimiento que eso, ¿ven? Yo quiero ver a su gente sanada. Nosotros no. Si ellos son de color, si son amarillos, trigueños, lo que sea, si son católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, si son maometanos, budistas, ustedes tráiganlos. Sí, señor. Yo he hallado extraño. Ojalá tuviera tiempo para decir algo ahora. El pueblo americano, oh, mis queridos amigos amorosos, ustedes no se dan cuenta lo mal que ustedes están. Eso es correcto. Pensar en ello. Me encontré al hermano Osborne el otro día. Quédese aquí. Yo dije, me voy. Pequeña sexta y lo demás. Ismos, pequeña sexta y lo demás. Es en un lugar donde la gente no sabe qué creer. Yo siento mucha lástima por ellos, mi pueblo. ¿Qué podemos hacer? No hay nada, porque la Biblia dijo que será de esa manera. Ellos irían del este, del oeste, habría un hambre, no por pan, sino por oír la palabra de Dios. Eso es correcto. El profeta así lo dijo. Así tiene que ser. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. El día 11 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 66 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús, del año 57, 12, 11, párrafo 66. Ahora aquí estamos, amigos, esta noche. No sabemos si estaremos aquí mañana o no. Todo depende de Dios. Si usted es gente enferma aquí, si hubiese alguna manera en que yo pudiera hacer algo para ayudarles, yo lo haría. Si yo supiera que usted estaba enfermo y algo me dijera que si yo agarrara un cuarto de dólar, un maní, y me pusiera allí en la calle y empujara ese maní con mi nariz alrededor de la esquina, aquí mismo en la plaza pública, y que eso lo sanaría usted, yo lo haría. Ahora, Dios sabe si yo digo eso en serio o no. Si yo soy un hipócrita, no tengo ningún negocio aquí detrás de este púlpito con esta Biblia. Eso es correcto. Yo sé lo que es la enfermedad. Yo he tenido mucho de ella yo mismo. Y sé lo que significa. Yo no podría sanarlo a usted. Y no existe otro hombre en la tierra que pueda sanarlo. Su sanidad ya ha sido comprada. La sanidad es una obra consumada. Yo no tengo ninguna sanidad en mi mano. Yo, párrafo 67. Tú debes estar equivocado, Billy. Debes ser en alguna otra parte. Muy bien, párese aquí mismo, señora, justo aquí. ¿Quién tiene la 51? ¿Tarjeta de oración 5? Pues párese aquí mismo, al lado de los escalones. 51, levante su mano, por favor, si alguien la tiene, seguramente. Esta dama aquí, muy bien, 51, 52, 53, 54, 55. Billy, busca
un ujier y ven solo un minuto. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Veamos ahora si tenemos a tantos así aquí. Creo que así serían como a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Quizás llamé demasiadas. Tal vez tú no repartiste tantas así. Muy bien. 60. Muy bien. Ahora yo quiero preguntar algo. Tarjeta de oración. Faltan 2. Solo hay 8 aquí. ¿Es usted? ¿Usted era un ujier? ¿Eso es así, señor? ¿Y este ujier también? Muy bien. Todavía faltan 2 en alguna parte entre las 50 y las 60. Muy bien. Párrafo 68. Quiero preguntarles algo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ha sido siempre una confirmación en la Biblia? En la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Muy bien. Él está tratando de alinearlos. Muy bien. La dama está muy enferma. ¿Pudieran ustedes ponerla a ella en esa silla? Hermano Hudson, alguien está sosteniendo a alguien aquí que está muy, muy enferma. Muy bien. Ahora, 60, 61, 62, 63. Esas entonces deben ser todas las que hay. Muy bien. Ahora, sean muy reverentes. Ahora, mañana en la noche, lleguen aquí temprano como a las 6:30 para no interrumpir el resto de los servicios y algunos de los muchachos les darán tarjeta de oración. Ustedes las pueden recibir. La razón que damos tarjeta de oración, les mostraré. Vean, esto es lo que es. Ahora, mañana en la noche, yo no sé en dónde comenzaremos, solo en donde sea que el Señor ponga en mi corazón. Pero vean, todo el mundo, digamos, si hay, digamos que estas 10 personas aquí, estas 10 para que se ore por ellas. ¿Quién será el primero? ¿Ven? Párrafo 69. Si llamo una sola, vean, pudiera ser 3, pudiera ser 2, pudiera ser 10, ¿ven? Ustedes no sabrían quién sería el primero. Digamos que esta noche quizás sean 50 de 100 aquí. Si son 100, digamos que haya 50. Bueno, ¿quién va a ser el primero de esos 50? No podemos llegar a tantos por causa de que las visiones son solo. Ustedes saben lo que eso le hace a uno si alguien ha estado alguna vez en las reuniones. Así que uno entiende, reparte, ellos traen sus tarjetas delante de ustedes, las revuelven todas delante de ustedes, de manera que no le dan a usted esta y esta. Todos los que las deseen pueden recibirla. Muy bien, luego, ¿qué sucede? Ellos dicen, si yo tengo la número 1, si yo entro en las primeras 10, yo no, bueno, pudiera comenzar en la 25, ¿ven? Así que este pudiera tener la primera, la 1, uno allá atrás tener otra, otro aquí bien atrás, otra, ¿ven? De esa manera es solo para nosotros. Pero eso nada tiene que ver con la sanidad. Puede que no haya una sola de estas personas sanadas en la plataforma. Y todos ustedes allá en la audiencia, si sean sanados. Párrafo 70. ¿Cuántos ahora no tienen tarjeta de oración y quieren que el Señor las sane? Levanten sus manos y digan, yo quiero ser sanado. Muy bien. Lo único que les pido que hagan, entonces, ahora, aquí estas personas están subiendo aquí. ¿Qué tienen que ver eso? Solo hagan que el Espíritu Santo, que la gente crea. Ahora, si ustedes creen, pero ustedes están esperando una cosa muy misteriosa, una tremenda sensación, puntos que se les pasa desapercibido, ¿ven? No busquen alguna sensación. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? ¿Ven? No era una sensación, sino una creencia, una fe, ¿ven? Usted simplemente diga así como un niñito, Señor Jesús, pues desde luego ese hombre solo lo leyó de la Biblia y aquí está por toda la escritura. Tú simplemente eres el mismo a través de cada edad y nosotros vemos lo que tú fuiste allá. Mañana en la noche tomaremos lo que él era allá en el Antiguo Testamento para ver lo que es. Él es simplemente el mismo. Párrafo 71. Así que si tú eres el mismo, tu obra
tiene que ser igual. Él así dijo, pero vea, si usted dice, Señor, están mis ojos tan ciegos que yo no puedo ver eso, ten misericordia de mí y abre mis ojos, Señor. Es allí que usted llegará a alguna parte y entonces como un niñito diga, gracias, Padre, hasta que algo suceda en su corazón. Luego, cuando ese cierto algo sucede en su corazón, observe. Entonces, lo que sucede, observe lo que el Señor hará. Ahora, para ustedes, aquí en la línea de oración, ustedes que tienen sus tarjetas, ahora quiero preguntarles algo. Supongo que todos nosotros somos desconocidos el uno al otro, ¿verdad? Yo no los conozco a ustedes. Si eso es correcto, levanten sus manos. Ustedes que están en la línea de oración, ustedes que saben que yo no los conozco, no sé nada acerca de ustedes, levanten su mano. Muy bien, eso está bien. Párrafo 72. ¿Cuántos allá en la audiencia saben que yo no los conozco a ustedes? Levanten sus manos. Ustedes, gente enferma, ahora ven. Yo soy un desconocido. Ahora, si da la casualidad que hay alguien alrededor que nunca... Quiero que sean muy reverentes ahora. Si Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y ¿es esta la dama por la cual se va a orar? Venga acá. Ahora, esta dama aquí, creo, ¿levantó usted su mano indicando que no nos conocíamos? ¿Es correcto? Ahora, aquí tenemos un caso perfecto para comenzar. Aquí tenemos una dama que nunca me había visto y yo nunca la había visto a ella. Párrafo 73. Ahora, aquí tenemos un cuadro del cual hablé hace un rato. Una mujer y un hombre encontrándose por primera vez. La mujer de Samaria y Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús, su cuerpo físico, ha sido llevado arriba y está sentada a la diestra de Dios. Sabemos eso. El Espíritu Santo ha regresado sobre nosotros. El Espíritu de Dios que estaba en su cuerpo está sobre nosotros. ¿Es correcto? Prometiendo la misma cosa. Ahora, si esta mujer, yo no sé cuál es su problema, ella luce como una mujer de buena salud, en mi opinión. Ella pudiera, quizás no sea por su salud, pudiera ser económico, pudiera ser familiar, pudiera ser algún otro problema. Pero ahora, solo observen, ahora sean muy reverentes. Párrafo 74. Cualquiera que sea su sanidad, si ella comienza a hablar con Dios al respecto y Dios me revela a mí de lo que ella tiene, necesidad, entonces, ¿quién sabría si ella está en oración, si no solamente Dios? ¿Es eso correcto? Ahora, ustedes hagan lo mismo allá en la audiencia. Ustedes no tienen que estar aquí arriba. Estén allí mismo y simplemente comiencen a orar y vean si la misma cosa no acontece. Ahora, ese es un reto tremendo, pero yo he hecho eso antes 500,000 a la vez, ¿ven? De paganos, hechiceros y todo. Parados allí, derramarían su sangre en un segundo, ¿ven? Observen a Jehová. Cuando él empieza a obrar, observen qué actitud tan diferente. Eso es lo que marca la diferencia. Párrafo 75. Esta es mi primera visita en Newark. No dejen que les pase por encima. Miren, no es de mí. ¿Ven? Yo no estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando de él. Sus pastores aquí lo representan a él en cierta forma. Ellos han sido capacitados para hacer eso. Yo no soy un predicador, pero este es mi don. Ahora, si esta es mi hermana aquí, quien es una completa desconocida, nosotros no nos conocemos, nunca en la vida nos habíamos visto y esta es la primera vez que nos encontramos. Ella está parada allí. Yo le he pedido que ore y le pido a Dios por lo que sea que ella tiene necesidad. Si el Espíritu Santo me revela, ¿cuál es su problema? Lo que ella está pidiendo, ¿sería ese el mismo acto que hizo el Señor Jesús cuando la mujer de Samaria llegó y él supo cuál era su problema? ¿Sería el mismo acto? ¿Probaría eso que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado en New York, Nueva Jersey, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 76 al 85. Ahora, aquí están nuestras manos, ambas con nuestras manos levantadas. Nunca en la vida nos habíamos visto, hasta donde yo sé. Ella pudiera haber estado en la reunión, pero yo no la conozco a ella. Dios sabe que yo no conozco a la mujer. No sé más acerca de ella que usted si no lo conocen. Ahora, yo no digo que él lo hará. No digo que él lo hará, pero él pudiera hacerlo. Si él lo hace, entonces todos ustedes comiencen a creerle a él y vean si él no es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor los conceda. Ahora, señora, yo tengo que hablar con usted, porque después de hablar es solo para captar su espíritu. Así es exactamente, para ver lo que usted... Yo quiero que usted en su corazón, ¿ve?, esté orándole al Señor por lo que usted tiene necesidad, si es finanzas, si es lo que sea, o si es enfermedad, o por alguien más, o cualquier cosa que sea, simplemente siga orando al Señor. Párrafo 77. Y ahora, Padre, yo le he hablado a este grupo en esta noche. Estoy al final de mi camino. Yo he procurado decir lo más reverentemente que pude lo que tú fuiste ayer y diciendo que tú eres el mismo hoy. Y ahora te toca a ti hablar el Dios invisible, quien es omnipresente. Yo ruego que tú concedas estas bendiciones para que estas personas puedan ser tus siervos y servirte a ti en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Ahora, yo no sé cuál es el problema y solo nos estamos encontrando por primera vez. No me estoy repitiendo a mí mismo, pero usted se puede imaginar la tensión nerviosa que es esto en este momento, ya que voy a ser hallado un falso profeta o un mentiroso. Y si soy un mentiroso, yo he citado la palabra. ¿Y qué entonces es la palabra? Entonces, ¿en dónde estamos? ¿De qué sirve tener iglesias? Parágrafo 78. Si solo vamos a tener iglesias para ir y reunirnos, intentar hacer el bien, ¿por qué no ser una iglesia budista? ¿Por qué no una Mahoma? ¿Por qué no tener sencillamente una continuidad, cualquier cosa que usted quiera creer, cualquier cosa que usted desee decir, solo juntarse y solo hacerla una logia? Pero nosotros decimos que hay un Dios viviente que vive hoy y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, él prometió estas cosas. Yo lo creo a él. Yo le creo. Y estoy seguro que ustedes también le están creyendo, porque es posible que nadie más pueda ver esto. Pero entre usted y yo hay algo que ha sucedido. Ahora, como un ser mortal que tiene que encontrarse con Dios, si esto no es cierto, ahora mismo algo vino a usted, una sensación muy dulce y pacífica. Si eso es correcto, levante su mano. Ve. Párrafo 79. Ellos probablemente no la ven, pero justo alrededor de usted está esa luz, y luego justo al lado de ella está la muerte, y es una cosa horrorosa, es un cáncer, y ese cáncer está, yo lo veo a él examinarlo para eso, está en la mandíbula, un cáncer en la mandíbula, por fuera no se ve, pero está por dentro, un cáncer de la mandíbula, eso es correcto, ¿no es así? Ahora, ¿oíste esa voz? No era yo, pero lo que decía era la verdad. ¿Está bien? Si es así, mueva su mano así a la audiencia. Ahora, ¿usted ve cuál es el significado? Ven, ese es el Espíritu Santo tomando mi voz. Yo solo miro y digo lo que veo. Párrafo 80. Ahora, entre más uno habla con la mujer, más sería dicho. Ahora, ¿quisieran que les hablase un poco más? Muy bien, conversemos. Otra vez, ven, siendo que solo tenemos unos pocos aquí, solo hablaré con usted un poquito más. Ahora, yo no sé lo que él dijo, pero pareció como que había una sombra. Mire, Joseph ya se fue de usted en estos momentos, no la veo. Ahora veo la luz regresando. Sí, sí, es una dama y ella tiene algo en su mandíbula. Cáncer en la mandíbula. Y usted ha venido aquí con alguien más. Una amiga suya la trajo aquí. Usted no es de aquí. Usted es de un lugar de Brooklyn.
Eso es correcto. No es así. Ahora, ¿cree usted? Oremos ahora. Querido Dios y Salvador, tú eres tan veraz y tus palabras son tan veraces. Te ruego que abras el entendimiento de esta gente esta noche para que ellos entiendan que es tu presencia, Señor, que es tu palabra siendo manifestada. Y tú hablaste del mundo a existencia con tu palabra. Y la misma palabra que lo habló a existencia dice que se acabará. Párrafo 81. Y tú hablaste vida y esta mujer vive y Satanás está tratando de interrumpir a ella con una enfermedad. Y yo ruego con todo mi corazón que tú quites esa enfermedad y eches fuera ese espíritu de enfermedad de ella y que ella quede libre en esta noche por medio de su fe en el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana. No hay lugar para que usted dude, ¿verdad? Solo vaya creyendo ahora. Ahora, ¿cree usted con todo su corazón? Creo. ¿Hay una manera de pasar por allí en alguna parte? Ahora, no dude. Ahora, el bendito Espíritu Santo. ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía de eso? Veamos sus manos. La fotografía del ángel del Señor, según ellos lo tomaron, fue tomada en Alemania y en diferentes países. Ahora, eso está aquí mismo en nuestro grupito esta noche. Eso está aquí en este pequeño recinto de teatro en esta noche. El mismo espíritu que caminó en Galilea en un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien fue el Hijo de Dios y quien prometió que estas cosas serían hechas. Ahora, aquí está nuevamente en esta noche. Ahora sean muy reverentes, estén en oración. Párrafo 82. Ahora, aquí está otra mujer. Este es un cuadro mejor que el otro para la pequeña escena de la que estamos hablando. Jesús y una mujer. Aquella era una mujer samaritana, la cual era de otra raza. Y esta noche, esta es una dama de color parada aquí, que es otra. Ella no es una anglosajona. Ella es una dama de color y yo un hombre blanco. Ese es el mismo cuadro que había con Jesús de Nazaret y la mujer samaritana. ¿Cómo es que él me hizo saber que no había ninguna diferencia, que todos nosotros somos hijos de Dios? Todos nosotros vinimos originalmente de Adán y los lugares en que vivimos. Eso hizo a nuestra piel amarilla, trigueña, blanca. Eso no tuvo nada que ver. Nosotros somos linaje de Dios. Si esa mujer de color fuera, párrafo 83, si yo estuviera enfermo esta noche, ella pudiera darme a mí una transfusión de sangre. Sí, Señor. Y si el hombre amarillo estuviera enfermo, ella pudiera darle a él una transfusión. Pero nunca se ponga usted sangre animal. Eso lo mataría. Ven, nosotros somos. Dios ha hecho a todos los hombres de una sola sangre. Hay una sola sangre en todos los hombres. Nuestros colores no tienen nada que ver en el asunto. Ahora, aquí está un hombre blanco y una mujer de color. Y yo soy sureño. Y ella es norteña. Aquí estamos nosotros como hermanos en Cristo. Confío en esta noche. Yo no sé, no les puedo decir, pero sí, no lo somos, solamente es culpa de ella. Entonces, ahora si el Señor Jesús regresa y le dice a esta mujer lo que él dijo, lo que él diga a la mujer samaritana, ella pudiera tener el mismo problema. Yo no sé, lo sabremos en unos minutos si el Señor lo permite. Párrafo 84. Ahora oremos mientras le hablo a la mujer. Ahora, usted no tiene que mirar, hermana, solo esté en oración. Es todo lo que le pido que haga. Y esto no es una adivinación de los pensamientos. Usted es solo un ser humano parado allí. Y si el Señor Jesús me revela a mí por lo que está usted aquí y de lo que usted tiene necesidad, ¿lo creerá usted con todo su corazón? Ahora, si usted está enferma y yo le dijera, oh, señora, así dice el Señor, usted va a sanar. El problema ha terminado. Bueno, usted pudiera decir, yo creo, hermano Branco, yo creo que tomaré eso como la palabra de él. Bueno, eso estaría bien, pero eso no sería. Usted simplemente tendría que tomar mi palabra. Párrafo 85, por último. Pero si el Señor Jesús está aquí y revela algo por lo cual usted está angustiada, o algo que usted ha hecho en su vida que le impide obtener lo que usted está pidiendo, o algo así, usted sabrá usted misma si eso es la verdad o no. Usted sabrá eso. ¿Es eso correcto, audiencia? Ustedes sabrán eso. Y si él sabe lo que fue, seguramente él sabe lo que será. Ahora, que el Señor lo conceda mientras yo espero en él y veo cuál es el problema de la mujer. En primer lugar, si la audiencia aún oye mi voz
Yo veo a la mujer con sus manos alzadas. Ella tiene problemas espirituales por las cuales, está angustiada. Eso es correcto. No es así, señora, es espiritual. Usted está toda confundida. Como le decimos, usted no puede obtener. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 11 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 86 al 95. Amén. Mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 86. Aquí está otra cosa. Yo la oigo a usted en su oración, diciéndole a Dios que le dé el bautismo del Espíritu Santo. Y usted vino aquí esta noche después de orar, y vino aquí para que yo le imponga las manos, para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Si eso es correcto, levante su mano. Es correcto, eso es verdad, ¿no es así? Yo confío en que Dios lo conceda a usted. ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿Cree usted que yo en realidad vi eso? ¿Qué si yo le dijera a usted que su nombre es Mae? ¿Me creería usted? Su apellido es Adam. ¿Es eso correcto? Si es así, mueva su mano. Ahora, ¿lo cree usted? Ahora, vaya, usted lo va a recibir. Señor Jesús, concédelo a ella, pues lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Tenga fe en Dios, no dude, crea. 87. Otra dama de color, ¿cómo está usted? Usted allí, ¿cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted estaba orando o algo así allí. Usted tocó algo. Eso me hizo que me volteara. Ahora, usted está padeciendo de alguna especie de sinusitis, problemas de dolor de cabeza. Eso es correcto. Y luego usted también está en oración por ese muchachito sentado al lado suyo, con la epilepsia. Y usted quiere que Dios lo sane de eso. ¿Es eso correcto? Si es correcto, levante su mano. ¿Usted lo cree? Puede recibirlo si lo cree. Usted puede. Ponga sus manos sobre el muchachito. Dios Padre, yo te ruego que Satanás no pueda escaparse de esto. Te ruego que tú los sanes a todos en el nombre de Jesús. Amén. 88. Pero yo todavía veo un hombre parado al lado de esta mujer. Ella está orando por alguien también. Su problema está en su columna. Usted tiene un problema de la columna. Eso es correcto. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Usted está orando por un hermano y él es ciego, ¿no es así? Amén. Si usted lo cree con todo su corazón, puede recibirlo. Oh, Señor, acércate a esta mujer y la bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Que ella vaya y reciba lo que ha pedido en el nombre de Jesús. Amén. No dude, hermana, usted se pondrá mejor. Tenga fe, no dude. Todo es posible para el que cree. ¿Están ustedes creyendo? Ahora, ustedes allá en la audiencia, comiencen a orar. Solo comiencen a orar. Crean. Ahora, aquí está una dama. ¿Es esta la paciente, hermano? Muy bien. Supongo que no nos conocemos. Eso es correcto. El Señor nos conoce a los dos. Ahora, ese sentir, ese jalón viniendo de la audiencia, miren lo que es. Eso es la fe de ustedes. 89. Ahora, miren, amigos, lo que Dios hace aquí mismo, Él lo está haciendo allá en la audiencia, igualito, ¿ven? Si yo fuera y orara, los ungiera con aceite y cuanto más, eso no tendría, eso haría. Lo único que haría solo sería la fe suya. Usted tendría que creerlo de todos modos. Si usted cree allí mismo donde se encuentra, usted lo recibirá de igual manera. Yo los reto a ustedes a creer. Ahora, la dama está sentada aquí. Dios sea misericordioso con esta mujer, pues ella está en una condición muy seria. Su problema está en los intestinos. Eso es correcto. Y está paralizado y los intestinos se están encogiendo. Usted incluso cuando usa un enema, eso simplemente
el agua se regresa. Usted está muy mal. ¿No es eso correcto, hermana? Correcto. Muy bien. Venga aquí ahora. Oremos. Todos oren. Pues esta mujer debe recibir un toque de Dios. 90. Ahora, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, yo pido por la sanidad de esta mujer. Tú eres Dios y puedes sanar a una mujer. Te ruego que tú se lo concedas al poner yo mis manos sobre ella, mientras que el Espíritu Santo que está ungido, ungiendo, él, el cual conoce su vida, está presente. Que ella sea sanada. Yo condeno al enemigo que le está quitando la vida y pido que su vida le sea alargada en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga ahora. Ahora, si usted cree con todo su corazón, mire, usted puede recibir su sanidad. Ahora, ¿qué de usted, hermana? ¿Usted cree que Dios puede resolver ese problema de la tiroides y sanarla? Usted estaba orando por eso cuando yo estaba orando por esa mujer, porque parada ante mí estaba una mujer pelirroja, orando, con problema de la tiroides. Eso es correcto. Usted es la mujer. Cuando usted estaba parada allá atrás, allí está la luz encima de usted, orando. Perdón, allí está la luz encima de usted, ahora mismo, ¿ve? 91. Ahora, si eso es correcto, levante la mano. Si usted no estaba orando, allí lo tienen. Muy bien. Ahora, usted puede irse y recibir su sanidad. Usted tocó algo. Usted no me tocó a mí. Yo no la conozco a usted. Nunca la había visto. Usted tocó algo. ¿Qué fue? El sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien puede compadecerse de nuestra debilidad. Si puedes creer, tenga fe. Que la dama se quede allí solo un momento. Dese vuelta. Mire hacia acá, señora. Usted no tiene que subir los escalones. ¿Cree usted con todo su corazón? Con este problema tan serio, ¿usted cree que Dios le puede sanar? ¿Usted cree que Él lo hará? Voy a poner mis manos sobre usted y orar. 92. Padre, esta mujer está en una condición moribunda. Solo tú puedes salvar, Señor. Yo te pido que tú lo concedas, que sea sabido ahora que más nada puede hacerse, sino con su fe. Que su fe se levante rápidamente y toque la mano de Cristo. Y que ella sea levantada y llevada a las alturas más altas, para que ella se vaya de aquí gozosa y alabando a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No dude, hermana, que su fuerza se remonte y vaya y sea sanada y esté bien con todo su corazón. Que Dios se lo conceda a usted. ¿Cree usted que Dios lo sanaría de la misma cosa? ¿Le pondría bien? Esa es una cosa horrible, ¿no es así? Pero Cristo, el Hijo de Dios, puede sanar y poner bien. Venga aquí y permítame orar por usted. Padre Celestial, viendo a este hombre justo bajo la sombra de la muerte, yo te ruego que tú seas misericordioso con él y le restaures y sanes, pues lo pido en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Ahora, Señor, deje todos sus vicios, ¿ve? Porque eso es lo que le está estorbando a usted ahora. No fume ni cosas así. Vaya y viva para el Señor y Dios le sanará. Vaya creyendo. Ahora tenga fe en Dios. 93. Muy bien. ¿Usted piensa que Dios le sanará ese problema intestinal, señora, y le restaurará? Muy bien. Si usted lo cree con todo su corazón, eso no le molestará más. Usted tocó algo, ¿no es cierto, hermana? Usted tocó a Cristo. Amén. Ahora yo reto su fe a creer. Solo les pido en el nombre de Cristo que lo crean, ¿ven? Para ver lo que sucederá, si pueden creerlo. Yo creo que cada uno de ustedes puede ser sanado ahora mismo. 94, vean, eso es lo que me alarma, ¿ven? Esto es lo que me molesta, ¿ven? Cuando yo puedo ver al Señor Jesús descender con sus bendiciones y yo tomarlo página, por medio de la Biblia, diciendo, esto es lo que Él hizo, aquí está lo que Él prometió, léalo usted mismo, esto es lo que Él dijo que haría cuando Él vino, esto es exactamente lo que Él te puede leer muy claro. Yo entonces les reto y digo, créanlo,
Y luego él viene y hace la misma cosa que él hizo allá. Lo prueba una vez más y sin embargo ustedes salen igual a como entraron. No pueden ver lo que... ¿No pueden ver que para América todo ha terminado? El espíritu se ha ido de la nación a tal grado que lo único que queda es solo un poquito de emoción. Eso es correcto. ¿No dice la Biblia que así será la edad de la Odisea? ¿Qué era la edad de la Odisea? Una edad tibia. Apenas lo suficiente como para ser un poco emocional. Y eso es todo. ¿Ven ustedes? Danzando mientras la música está sonando y empezar todo. Es un desánimo. ¿Ven? O nosotros deberíamos estar encendidos, nuestros corazones ardiendo. Cristo viene. 95. ¿Qué nos ha hecho el diablo? Él lo ha llevado a usted a un nivel tan bajo, a donde parece que usted dice, pues todo es tan, pues, alabado sea Dios, aquí estoy. ¿Pueden ver? Amigos, ese es el problema. Créanle a él, por favor. Tengan fe en él. Créanlo con todo su corazón y digan, sí, Señor, yo lo recibo, yo lo acepto. Si las pequeñas cositas aquí en esta reunión hubieran acontecido en África esta noche, ¿saben ustedes lo que hubiese ocurrido? No habría un enfermo entre nosotros. Eso es correcto. Un hotentote. Él no sabe cuál es la mano derecha e izquierda. Eso es correcto. Yo ofrecí una sola oración en él. Y el doctor F.F. Bosworth calculó y contó a medida que pasaban 25,000 sanidades después de que 3 personas habían estado en la plataforma. 7 camiones cargados de muletas y sillas de ruedas y cosas fueron quitadas del suelo inmediatamente después que se hizo la oración. 7 camiones grandes de transportar ganado llenos de garrotes, camillas y cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el día 11 de diciembre del año 1957. Continuamos y para concluir, hermana Erika, en los párrafos 96 al 104. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Perdón. Vamos a continuar con el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 95. ¿Qué nos ha hecho el diablo? Él lo lleva a usted a nivel tan bajo a donde parece que usted dice, pues todo está, pues alabado sea Dios, aquí estoy. ¿Pueden ver, amigo? Ese es el problema. Créenlo a él, por favor. Tengan fe en él. Créanlo con todo su corazón. Y diga, sí, Señor, yo lo recibo. Yo lo acepto. Si las pequeñas cositas aquí en esta reunión hubieran acontecido en África esta noche, ¿saben ustedes lo que hubiese ocurrido? No habría un enfermo entre nosotros. Eso es correcto. Un hotentote, él no sabe cuál es la mano derecha e izquierda. Eso es correcto. Yo ofrecí una sola oración y el doctor F.F. Bosworth calculó y contó a medida que pasaban 25,000 sanidades después de que 3 personas habían estado en la plataforma. 7 camiones cargados de muletas y sillas de ruedas y cosas fueron quitadas del suelo inmediatamente después que se hizo la oración. 7 camiones grandes de transportar ganados llenos de garrotes, camillas y cosas. Párrafo 96. Y ustedes, gente de color que han estado aquí, esa fue la gente de ustedes. Esa fue su gente en África, las cuales no tienen las cosas que ustedes tienen. Y ni siquiera tienen ropa que ponerse. Y yo no puedo entender cómo es que ellos piensan que la civilización trae a Cristo. Ustedes están equivocados. Cristo trae civilización. Y esta civilización que tenemos hoy no está controlada por Cristo. Permítanme preguntarles algo. Las mujeres cada año se están quitando más ropa cada año. A tal grado que es horrible ver a jóvenes y ancianos en la calle. Y ustedes van a la iglesia y se llaman a sí mismos. Algunas de ustedes, gente santificada y con el Espíritu Santo, miembros de las iglesias, que supuestamente son elegidos y cada año ustedes se quitan la ropa. Damas,
Párrafo 97. Y cuando esos paganos, puros, sin nada de ropa, un cinturón, nada de ropa aquí arriba en lo absoluto, tan pronto se convirtieron, cruzaron sus brazos así para irse. Si Cristo, a un pagano que no tenía mejor conocimiento, algo les redarguyó y les hizo saber que estaban desnudos, ¿qué de gente que supuestamente lo conoce a él y que son civilizados? Algo está mal en alguna parte y yo estoy seguro que no es, perdón, y yo estoy seguro que no es con Cristo, es nuestra civilización moderna. ¿Ven ustedes? Ahora mismo, cuando Cristo está haciendo lo que él, yo reto a cualquiera a que demuestre que eso no está en la Biblia y que no es Cristo. No pueden hacerlo. Si es Cristo, entonces sí, él está presente. ¿Qué pasa con ustedes? Nosotros deberíamos estar regocijándonos y agradeciéndole a él y aceptando nuestra sanidad y diciendo, sí, Señor, yo consagro nuevamente mi vida a ti. Quiero amarte, yo quiero hacer todo lo que pueda. Párrafo 98. No debería llegar a un lugar en donde un ministro tenga que decirle que hagan eso. Eso debería salir del corazón de ustedes, no a través de una concepción intelectual, psicológica, sino a través de una expresión sincera hacia Cristo. Amén. Supongo que este es el hombre. Yo no lo conozco. A usted, Señor. Somos desconocidos el uno al otro. Y si el Señor Jesús le revela a este hombre, aquí está un Natanael. Ahora, un hombre parado aquí, un Natanael. Si el Señor Jesús revela el problema de este hombre, ¿estarían ustedes dispuestos a aceptar al Señor Jesús como su sanador? Ahora, no se peñizquen la carne, sino peñizquense su alma con la palabra. Despiértame, Señor. Abre mis ojos. ¿Qué ocurre conmigo? Estoy fallando en ver esto. ¿Qué está el predicador tratando de hacerme entender? Yo estoy tratando de hacerles llegar a esto a ustedes. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo pertenecí a la iglesia por años, pero usted morirá en sus pecados. ¿Ve? ¿Qué es pecado? Incredulidad. Vea, si rápidamente usted lo recibe y lo acepta a él y lo alaba y dice, gracias, Señor, sea hecho. Salga del edificio esta noche perfectamente sano. Si no, usted está igual de bien como si aceptara su sanidad en forma de una semilla, por medio de la palabra. ¿Ve? Eso es lo que es. Párrafo 92, 99, perdón. Me temo que estas grandes ciudades necesitan muchas enseñanzas. Yo estoy seguro que ellos simplemente están envueltos en emociones y demás a tal grado que ellos necesitan una enseñanza verdaderamente escritural de cómo recibirlo uno de estos días. Dios mediante. Antes que llegue el fin, yo quiero que él me permita conseguir un lugar bien grande aquí en alguna parte donde yo me pueda quedar por 2 o 3 meses o 2, 3, 4, 5 semanas o algo así para que podamos dedicarnos a ello y simplemente quedarnos con la palabra. La audiencia comienza a aplaudir. Gracias, que Dios lo conceda. Ahora, este hombre sentado aquí, si el Señor Jesús le conceda esto a este hombre, ¿somos desconocidos el uno al otro, Señor? Sí, somos desconocidos. Si el Señor Jesús le muestra a este hombre, nos muestra a nosotros por lo que él está allí orando, ¿cuántos aquí dicen, yo lo aceptaré entonces? Ahora mismo voy a abrir mi corazón y tornaré mi rostro directo hacia Cristo. Que el Señor lo conceda. ¿Tiene problemas en su cuello? ¿Es eso correcto, Señor? Levante su mano, ¿ven? Ahora, eso no puede ser adivinación. Esa es la verdad. Esa tiene que ser la verdad. Él es el juez. Ahora, ¿cómo lo supe yo? Yo lo vi a él. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Yo te vi. Tú eres un israelita en quien no hay engaño. Dijo, ¿cómo me conoces? Dijo, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Párrafo 100. Hablemosles al hombre solo un poco más. ¿Quedarán ustedes satisfechos si el Señor les dice algo más a él? Que él sea el juez. Yo solo estoy mirando, Señor, para ver qué acontece. Si usted tiene otro problema, correcto, es problema con alguien más. Es su hermano y su hermano está en casa con una crisis nerviosa. ¿Cree usted?
No solo eso, pero yo veo alguna especie de institución aparecer aquí. Es su madre. Ella está en una institución para dementes. ¿Cree usted? Ahora ponga sus manos en el uno sobre el otro. Ponga sus manos, mientras tienen sus manos alzadas así, levante sus manos a Cristo. El Señor le bendiga, mi hermano. Dios, Padre, concédele los deseos de su corazón. Que él vaya esta noche y reciba todo lo que él ha pedido. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, vaya casi crea. Ahora, para ustedes, gente aquí, Dios ha prometido estas cosas. Yo estoy aquí para ayudarles, amigo. ¿Por qué dejaría yo mi hogar, mis niñitos? ¿Por qué vendría yo aquí justo en la época de Navidad, cuando estoy ausente todo el año? ¿Por qué vendría yo aquí para este propósito? Yo siento que quizás el Señor me ayudaría a mí para ayudarlos a ustedes, ¿ven? Y es para eso que estoy aquí, ¿ven? Párrafo 101. No importa si ustedes son un grupito pequeño. Usted dice, hermano Branham, usted dice que predicó. Sí, señor, a medio millón a la vez, ¿ven? Eso es verdad. Decenas de miles. No hacen ninguna diferencia si solamente hay tres de ustedes. Es donde Dios pueda usar o hacer algo. Ahora, esa es su visitación. Créanme, como su siervo, como su hermano. Ahora, si usted tiene necesidad de alguna cosa ahora mismo, en tanto que su presencia está aquí, esto me debilita. Ustedes pudieran entender. Si el Hijo de Dios vio una sola visión y dijo, fuerza salió de mí. ¿Qué de mí, un pecador salvado por gracia, que me haría a mí? Cierto, es día tras día, por cuanto él prometió, más que estas cosas haréis, pues yo voy al Padre. Ahora, créele a él con todo su corazón, y ustedes lo recibirán. Ahora, ustedes, gente enferma, todos los que están enfermos, levanten sus manos, todos los que han estado enfermos. Ahora, ustedes sentados al lado de ellos, pongan sus manos unos sobre otros. El enfermo y el necesitado allí, oremos juntos ahora para que el Padre los sane. Ahora créanlo con todos sus corazones. Párrafo 102. Hay una dama que allí mismo, señora, sentada, la señora anciana allá atrás con sus manos levantadas. Sí, ponga sus manos sobre ella, por favor. Y por acá hay algunas personas también con sus manos levantadas. Pongan sus manos unos sobre otros. Ahora, jóvenes y ancianos, mientras sus rostros están inclinados, solo un momento, me pregunto si habría un pecador aquí que levantaría su mano. O se pondría de pie un pecador que diría, yo ahora quiero aceptar a Cristo mientras estoy en su presencia. Yo siempre quise hacer esto, pero esta noche yo ahora creo con todo mi corazón que Él está aquí y quiero aceptarlo a Él como mi salvador personal. ¿Se pondría usted de pie un pecador que nunca lo ha aceptado a Él antes? Y usted, un pecador, es un incrédulo, desde luego, y ahora usted puede ser un miembro de iglesia. Pero usted todavía sería un incrédulo si descree, ¿ve? Ahora no me refiero a creer intelectualmente, me refiero a creer de corazón, ¿ve? Si usted es uno, ¿se pondría de pie? Párrafo 103. Supongo que no hay uno solo y por eso estoy agradecido. Yo creo que usted sería honesto y lo haría. Ahora oremos todos juntos, todos ustedes que saben cómo orar, oren conmigo ahora. Padre Celestial, venimos ahora y traemos este pueblo a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Venimos por cuanto se nos ha invitado a venir y ahora en su presencia, mientras esperamos que el Espíritu Santo tome la palabra, implante estas palabras en lo profundo de sus corazones. Tú estás aquí, Señor. Tu gran Espíritu se está moviendo sobre la audiencia. Ahora sana a cada uno. Párrafo 104. Y yo le digo a Satanás, quien ha atado a estas personas con enfermedad, ¿no entiendes, Satanás, que tú has perdido la batalla? Jesús, el Hijo de Dios, está presente. Te ordenamos por medio de una comisión del Espíritu Santo que dejes a cada persona aquí. Sal, Satanás, en el nombre de Jesucristo, sal de esta audiencia. Y estas personas pueden ir a casa libres e ir y comer sus comidas y disfrutar nuevamente de buena salud. Porque Jesucristo lo prometió y nosotros ahora tomamos la iniciativa. Por fe lo creemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje, Señor. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, el día 11 de diciembre del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura y este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. El mensaje siguiente, titulado La Puerta de la Puerta. Mensaje también predicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1957. Es el privilegio más grande que nosotros podemos tener a través de la lectura y continuar como el profeta estaba de día a día con sus prédicas. La Puerta de la Puerta. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1957. Lecturamos desde los párrafos 1 al 6. Dice, permanezcamos de pie solo por un momento para una palabra de oración, si pueden. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos de ti por el privilegio que tenemos de venir a ti por medio de la oración, porque hemos ofrecido venir de esta manera. Tenemos la seguridad que Dios nos oye porque Él lo prometió por medio de su Hijo que si le pidiéramos cualquier cosa en su nombre, sería concedido. Rogamos que salves a los perdidos de esta noche que se han reunido. Consuela a cada corazón de cada uno que ha venido a escucharnos con tu mensaje. Y rogamos que sanes al enfermo que está en tu divina presencia. Y aquellos que han pedido la oración por todo el país y desearían estar aquí si pudieran, oramos que tú recibas la gloria de todos nuestros esfuerzos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Estoy contento de estar de regreso una vez más en el servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estoy confiando que su presencia nos bendecirá a todos. Me alegra de ver a mi buen amigo, al hermano Hadner, de allá del estado de New York. Y hemos compartido muchos compañerismos juntos. No puedo pronunciar bien ese nombre, Bingaton. Bingaton. Tuvimos una maravillosa reunión allá hace algún tiempo y siempre nos recordamos de ellos y los momentos maravillosos de compañerismo que tuvimos con aquella preciosa gente allá en Nueva York. Párrafo 3. Las luces están un poco deficientes. Leamos esta noche desde el capítulo 12 o desde el 13 del libro de Apocalipsis y oramos que Dios nos dará un texto de esto. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Deseo tomar como tema en esta tarde la puerta de las puertas. Y que el Señor nos dé los contenidos del texto. Es un texto tan resaltante leerlo en este tiempo. Este fue nuestro Señor Jesucristo hablando a Juan en la isla de Patmos hace 2000 años. Y descubrió con exactitud la condición de la iglesia para este día. Por cuanto no eres fría ni caliente sino tibia. A Dios no le agrada que su iglesia sea tibia. Él dijo, ni eres fría ni caliente y porque eres tibia te vomitaré de mi boca. Párrafo 4. Ahora, eso ciertamente concuerda con la situación de hoy en día, de la iglesia moderna y la iglesia pentecostal de hoy en día. Solo es una condición tibia, ni fría ni caliente.
habría sido mejor que estuviéramos o regresáramos a la vieja condición denominacional, a las estatus, al estatus, o bien que estuviéramos arriba en los reinos de las bendiciones de Dios, que sentarse en una condición tibia como lo estamos ahora. El Señor lo agradecería más si hiciéramos eso. Párrafo 5. Y como hoy en día, note allá adentro la condición de la iglesia. Ellos están en esta condición y no lo sabían. ¿Y puede usted imaginarse a un hombre desnudo en la calle, miserable, ciego, desventurado, y no lo sabes? Ese es el lado triste. Si él lo hubiese sabido, habría sido mejor. Pero si no lo sabe, ¿cómo puede mejorar el individuo? ¿Ven? Porque no lo sabe. Y Jesús comparó la iglesia pentecostal en estos últimos días, así de simple. Tú estás desnuda, miserable, ciega, desventurada, y no lo sabes. Ahora él le está hablando directamente al remanente de cada una de aquellas iglesias, y la edad de la Odisea es la unidad, es la última edad. Sabemos eso. Y estamos en ella. Ahora, la iglesia de la edad de la Odisea están en la condición de la Odisea. Párrafo 6, por último. Ahora, notemos que él también les dio una invitación y dijo, sea pues celoso, yo castigo a los que amo. Y en otras palabras, eso es azotar. Azota, corrige y castiga con látigo. Y él dijo, sed celoso y arrepiéntete. Él no le estaba hablando a los pecadores. Él le estaba hablando a la iglesia. Sed pues celosos de él y arrepiéntase de nuestra condición tibia en la que estamos hoy día. Ahora, notamos que él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es la persona que está a la puerta llamando? Él está procurando llegar a la entrada. Él tiene algo que hablar contigo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando y el privilegio grande que tenemos, iniciamos con un nuevo mensaje, la lectura titulado La Puerta de la Puerta, mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 7 al 12. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el nuevo mensaje, La Puerta de la Puerta, del año 57, 12-12, párrafo 7. A través de las edades, muchos hombres han llamado a las puertas. Grandes hombres han llamado a las puertas de las personas. Por ejemplo, en los días del gran César, el privilegio habría sido para uno de los suyos. Para un pobre campesino que César Augusto viniera y llamara a su puerta, medite qué honor habría sido para ese campesino. Cuando el César, el gran emperador de Roma, viniera a su puerta y llamara e intentara lograr entrar a su hogar y por alguna razón hablar con él. ¿Cómo habría sido hace algunos años allá en Alemania, cuando Adolfo Hitler, el gran líder de Alemania, ¿qué tal si él viniera a la puerta de uno de sus soldados y hubiese llamado a la puerta? No habría sido un gran honor para él. El gran Hitler, en sus días de fama en Alemania, venir a la puerta de alguna moderna, pobre soldado alemán y llamará a su puerta para tener una reunión de consejo con él. La importancia es la persona que está en la puerta. Eso es lo que lo hace grande. Párrafo 8. Esta noche aquí en la ciudad de Newark no hay un buen demócrata en esta ciudad, pero ¿qué honra sería si el presidente DeWitt Eisenhower viniera a su puerta y llamara así esta noche? Aunque él diferir en cuanto a su política, sería un honor por causa de la importancia del presidente de los Estados Unidos y este llamando a su puerta. Aunque este difiere con él, sería un asunto importante para él que así aconteciera. Recientemente tuvimos una visitante de Inglaterra, la reina. Ella visitó a Canadá y luego vino a los Estados Unidos de América. Y mientras estuvo de visita aquí, ¿qué tal si hubiese venido a su puerta y llamado?
Solo piense qué honor sería para cualquier persona aquí en esta noche. Si hubiéramos tenido a la reina de Inglaterra, aunque usted no sea tema de conversación, porque ella es una mujer importante, y si ella hubiese venido y llamado a su puerta, usted habría tenido en cuenta como un gran honor, porque ella es la reina. Ella es una persona importante, y al visitar a personas comunes como nosotros, qué honor habría sido por causa de su gran importancia. Párrafo 9. Oh, pero nunca ha habido un llamado a la puerta como el que existe cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, llama al corazón humano. Si la reina llamara a su corazón, la puerta de su casa, usted abrirá la puerta y diría, pase adelante, qué honor tenerla aquí. Tome cualquier cosa que está en mi casa, yo le obsequiaría. Cualquier cosa que usted desee como un recuerdo, o cualquier otra cosa que pudiera hacer para demostrarle mi respeto por venir a mi casa, lo haría con mucho gusto. Sin duda, de la misma manera lo habría hecho el soldado de Alemán. Si hubiese postrado sobre su rostro y hubiese dicho, gran líder, entre en mi casa y todo lo que yo posee es suyo, porque usted es líder de Alemania, o usted es la reina de Inglaterra, o usted es el presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más honorables en la nación, presidente de Wynne Eisenhower, le daría cualquier cosa que él deseara en tu casa. Y si no abrieras completamente tu casa, él no se sentiría bienvenido. Párrafo 10. Pero Jesús puede pararse y tocar. Entre paréntesis, no hay ninguno tan importante como el Rey de Reyes. Para humillarse a sí mismo, para llegar tan bajo, degradado, pecaminoso corazón, llamar al corazón, tratando de ganar la entrada a ese corazón, y nosotros a cambio lo rechazamos a él. Y usted dice, oh, hermano Branham, yo abrí mi corazón al Señor Jesús hace mucho tiempo. Él entró a mi corazón hace años, pero ahora yo le estoy hablando a la iglesia. Pero cuando Jesús entra a su corazón, ¿es él bienvenido? Ustedes saben, hay muchas puertas dentro del corazón, al igual que las hay en su casa. Si el presidente viene a su casa y usted dijera, ahora, señor presidente, usted se puede sentar aquí en la puerta, pero usted no puede entrar en aquella o en esta habitación. No quiero que usted esté allá adentro. Él no sería bienvenido. Si algún hombre al cual le tengo suficiente estima como para abrirle la puerta de mi casa y dejarlo entrar, él es mi invitado y él es mi bienvenido a cualquier cosa de mi casa. Si yo viniera a su casa y ni me sintiera así de bienvenido, sentiría que no soy del todo bienvenido. Párrafo 11. Pero cuando Jesús pasa del lado adentro de la puerta del corazón de un cristiano, aunque nosotros tenemos pequeños compartimientos en nuestro corazón a los que él no puede entrar, usted dirá, oh, yo estoy dispuesto a que él sea mi salvador. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser salvo. Jesús, tú puedes ser mi salvador, pero él quiere ser más que tu salvador. Él quiere ser tu señor. Señor significa ser propiedad, soberano. Por eso es que la iglesia se pone en esa condición tibia. Ella acepta al Señor como su salvador, pero no como su señor. Cristo quiere ser el señor de tu ser para regirte y guiarte. Por eso es que él llama al corazón. Ese es el propósito de entrar, para ser tu guía espiritual, para ser el regidor de tu bienestar. Pero en nuestros corazones tenemos pequeños compartimientos. Quiero ahora hablar de algunos de esos pequeños compartimientos. Uno de ellos es un pequeño armario que tiene un lado al que mucha gente llama cristiano. Sin embargo, no se atreven a dejar entrar a Jesús en ese pequeño compartimiento, porque ese es el compartimiento del egoísmo. Ahora, ustedes saben que eso entre los llamados cristianos es correcto, motivo egoístas. Oh, eso está bien si es para mi denominación, está bien, pero mi denominación no tiene nada que ver con eso y yo no tengo nada que ver con eso. Ese pequeño compartimiento del egoísmo es el que todo cristiano debería de abrir la puerta y decir, entra Señor Jesús y sé el Señor de mi corazón. Párrafo 12. Además, hay otro pequeño compartimiento en el corazón que se llama la indiferencia. Oh, qué condición es en esa que se inserta.
una pequeña indiferencia. Usted solo quiere ser un poco indiferente hacia los demás. Usted quiere su propia manera. Usted estaría dispuesto de dejar entrar a Jesús, pero quiere continuar viviendo en el mismo lugar que siempre ha vivido. Usted no quiere deshacerse de sus viejos colegas. Usted sencillamente no renunciará a ellos. Usted cree que ellos son personas agradables. Usted no quiere renunciar a ellos. Así que usted quiere ser un poquito diferente. Ese es otro compartimiento malo en el corazón. Entonces, hay otra pequeña puerta llamada celos. Yo no sé si ustedes, los norteños, saben o no algo respecto a eso. Pero allá en el sur tenemos mucho de eso. Oh, solo un poco inferior a otro hombre. Solo un poco mejor que cualquier otra iglesia. Si los vecinos pintan sus escalones de rojo, usted tiene que tener los escalones suyos también de rojo. Oh, qué espíritu tan horrible ese que esté en un cristiano. ¿Por qué no deja usted que Cristo y que sea Él el Señor que gobierne a ese pequeño espíritu, que son las habitaciones del egoísmo y la diferencia? Deje que Él gane la entrada de su corazón y todo lo que está en su corazón. Solo rinda todo su ser a Él. Deje que sea Él y el Dios y gobierna y gobernador de todo su ser. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, iniciamos un nuevo mensaje titulado La Puerta de la Puerta. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 13 al 17. Dice, hay otro pequeño compartimiento del que me gustaría hablar, y ese compartimiento es el que llaman la fe. Muchas personas quieren aceptar a Cristo como su Salvador, pero dicen, ya pasaron los días de los milagros. Entonces no quieren creer que los días de los milagros son ahora mismo. Cristo no puede entrar en ese corazón. Si Cristo pudiera lograr entrar al corazón de cada persona en esta noche, en 10 minutos no habría una persona enferma entre nosotros. La fe está dentro de usted, pero usted tiene temor de abrir la puerta y dejar que Él sea el Señor de esa fe. Usted procura congeniar con una parte de la Biblia y dice, parte de ella está correcta, pero la otra parte no está inspirada. Tal vez lo que causa eso es en algunas personas es que no saben diferencia alguna. Le fue enseñado eso. Toda la palabra de Dios es inspirada. Si abriéramos nuestro corazón y abriéramos la puerta en nuestra pequeña habitación de la fe, Cristo logrará entrar y sería el Señor. Él mostraría obras y señales poderosas si Él solamente pudiera lograr entrar a ese corazón de la fe. Párrafo 14. Usted dice, oh, yo creo que todas estas cosas ocurrieron con los apóstoles. ¿Ve? Usted mantiene la puerta cerrada. Cristo entrará en medio del pueblo y hará señales y maravillas sobre el pueblo. Y ellos dejan que ese pequeño compartimiento se mantenga cerrado. Oh, eso estaría bien para ella, pero para mí, mi caso es diferente. No hay diferencia con Cristo. Él no hace acepción de personas, jóvenes o ancianos con cáncer o con dolor de muela. Eso no importa. No. Eso no importa para Él si Él puede ser el Señor que gobierna sobre el asunto. Usted sencillamente no le abre el corazón para dejarle entrar a Él, a esa puerta de fe para que Él reine en usted. Ahora, eso echa fuera el razonamiento. Cuando usted deja a Cristo entrar a ese compartimiento de su corazón como lo es la fe, luego eso hace que el razonamiento se marche. Párrafo 15. Recientemente tuvimos ellos tuvieron aquí una gran reunión con el famoso Billy Graham. Cuando estuvo en Louisville, yo estuve en su desayuno, un gran siervo de Dios. Y él mostró la Biblia en el desayuno y dijo, este es el ejemplo. Él dijo, cuando San Pablo iba a algún lugar y tenía un convertido, el año siguiente regresaba y por ese tenía 50. Pero dijo, yo voy y tengo 20,000 en una ciudad y en esa época del año escasamente hay 20. Oh, yo quería decir algo, yo solo añoraba decirlo. Billy, ¿qué sucedió? Ellos tienen un concepto intelectual de Cristo y nunca abren el corazón y dejan que Él sea el Señor. Párrafo 16.
Si un hombre, no creo que esto se aplique solo a los bautistas, es para los pentecostales y para los del Evangelio completo. Ustedes lo aceptan a él como una señal o una maravilla o alguna emoción o alguna evidencia. La evidencia que Cristo está en el corazón lleva los frutos del Espíritu. Fe, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Esos son los frutos del Espíritu, pero los hemos confundido con otras cosas. Dones de sanidad divina, el hablar en lenguas, o el aceite en las manos, o sangre en el rostro, o alguna pequeña sensación, y con eso hemos confundido el Espíritu genuino de Dios, y hemos aceptado algo malo en lugar de aceptar la persona de Cristo dentro del corazón. Usted ve la condición a la que ha entrado la iglesia. La iglesia del Evangelio completo es la edad de la Odisea, cumpliendo las mismas palabras que habló nuestro Señor Jesucristo allá en la Biblia. La tibieza, bailar con la música, gritar y aplaudir, esas cosas están bien, pero si Cristo no está allí cuando se terminan de aplaudir, o cuando se termina de hablar en lenguas, o cuando terminan los servicios de sanidad, o cuando se detiene la música, si todo esto establece una paz profunda, entonces las puertas de la fe están totalmente abiertas para dejar que Él sea el Señor que se encargue de la situación. No nos hace ningún bien el tocar la música, aplaudir o hablar en lenguas, o tener un culto de sanidad si esta no sucede. Correcto. Párrafo 17, por último. Lo dejamos a él muy lejos, pero ahora, Señor, quédate tú allá atrás. Tú habrías hecho que eso es para hermano fulana de tal, o hermana fulana de tal, o su hijo, pero mi caso es diferente. No, usted es que está haciendo la diferencia al mantenerlo fuera de la puerta de la fe suya. ¿Ve lo que quiero decir? Él quiere estar allá adentro para que él pueda abrir la puerta y desenmascarar toda su incredulidad y él llegue a ser el Señor para tomar control de la situación. El doctor dice, usted no puede mejorar. Tome usted la palabra de él. Cristo dice, por sus llagas fuiste sanados. Eso lo dice la Biblia, pero algunas veces usted deja que el doctor le cierre la puerta en su cara. No solamente el doctor, no lo hará varias veces, sino también el pastor. Todas esas cosas son fanatismo. Si nuestra iglesia tuviera algo así, que el Señor hubiese dado algo como eso, tuviéramos en nuestra iglesia. Usted y su iglesia, yo creo que eso enferma al Señor en el estómago. Él dijo que él los vomitaría de su boca. Es hora que América despierte. La edad del avivamiento está por terminar en esta tierra. Eso es la verdad. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es cumplido con el compañerismo por el tiempo, y si el día de mañana Dios nos permite y nos da vida un día más, continuaremos con este glorioso mensaje, La Puerta de la Puerta, mensaje predicado en Newark, Nueva Jersey, en Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1957. Agradeciendo a Dios. Y a ustedes, mis amados hermanos, por este compañerismo, es muy saludable. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, entrar en tu presencia, Padre, a través de la lectura, a través de este compañerismo, que son lectura o mensajes que estaban grabados, oh Padre. Estaba oculto para sabios y entendidos. Porque cuando estábamos en algunas religiones, nunca aprendimos nada. Éramos como cualquier cosa que vive porque el aire es gratis, oh Padre amado. Pero tú, cuando envías tu mensaje, más aún cuando tú das el tiempo y la sazón y abres las mentes, abres los corazones y das el entendimiento, entonces podemos comprender que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Así como tú obraste en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, Abraham, todos los profetas, lo mismo hiciste en el Nuevo Testamento con todos los discípulos. Y lo mismo harás en este último tiempo. Razón fue que tú enviaste este glorioso mensaje de Apocalipsis 17, oh Padre. Ahí estaba oculto.
un mensaje glorioso que el mundo no lo puede conocer, porque quieren encontrar el nombre físicamente, pero no lo van a encontrar porque es revelación cuando tuvo, como tuvo Abel, pero Caín no pudo, Padre, porque no tuvo revelación. Él pensó que era flores y frutos, pero Abel vio que era sangre, oh Padre. Son cosas muy distintas y diferentes. Entonces lo mismo sucede aquí, oh Padre, ¿de qué sirve estar en iglesias tan bonitas, tan altamente construidas? Pero si no hay nada, oh Padre, pero cuando tú mandas el Espíritu Santo, oh Padre, cuando tú mandes esa palabra vindicada por ti mismo, por el Espíritu Santo, entonces eso penetra hasta el alma. Es la espada de dos filos, Señor. Permite cumplir esta jornada una vez más, Señor, agradeciéndote por habernos traído en la escena, Señor. A los hermanos y hermanas también que han estado en la escena, Señor. Muchas gracias por ese compañerismo. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos nuevamente reunidos. Con más énfasis, con más alegría, Señor, porque es tu palabra de vida eterna, Señor. Muchas gracias. Te pedimos una vez más, Señor, que nos unjas en cada momento, en cada instante, porque tú eres el controlador de cada germen, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Shalom para todos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom. Dios le bendiga, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Erika. Shalom. Vive, el pago que te dando antes del vuelo. Venga la fe.